El cuerpo le dolía. Eso era todo lo que podía saber. Dejó una mancha enorme de sangre cuando se recargó contra la pared. La autofagia era capaz de mantener su cuerpo en el límite, su corazón también, bombeaba casi tanta sangre como la que perdía, y por ello estaba a punto de explotar. Un grito le despertó, con una voz que conocía y al mismo tiempo no podía recordar. Cada músculo de su cuerpo gritó de dolor al sentir cómo era levantado, sus oídos temblaban al escuchar los gritos, alguien estaba llamando a otros mientras le jalaba a algún lugar. Más manos se pusieron sobre su cuerpo, fue acostado en algo, su espalda tronó levemente cuando eso pasó, los gritos continuaron. No tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Uto, Ruto, Naruto. Esa voz, ah, cierto, es Abi, ¿qué, Book? ¿Me cuentas? Preguntó el rubio con la garganta llena de sangre, sintiendo como algo cálido lentamente cubría su pecho, sanando sus heridas mínimas. Por Dios, es demasiada sangre, ¿qué es lo que te pasó? Vaya, ella sonaba bastante desesperada y asustada, su estado no debía ser muy bueno. Sus ojos se entreabrieron, la luz lastimando su retina, y trató de alzar la mano, alzando su pulgar la, ve. Pudo escuchar el jadeo de sorpresa de varios, y escuchar la exclamación de Akimitsu, carajo, Naruto, tu mano. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, lo primero que miró fue el techo de la casa donde se habían alojado, y lo próximo que miró fue su mano alzada, con el pulgar tratando de apuntar hacia arriba. Más allá de que sus dedos estaban algo rotos, no notó nada interesante hasta que llegó a ver completamente bien. Su mano derecha, la única que le quedaba, parecía abierta a la mitad, entre el dedo índice y el anular empezaba a partir la carne y el hueso a la mitad, llegando a pasar por casi todo su antebrazo, pasando justamente entre las venas. Allí supo que su condición era peor de lo que creía. Las manos de Abi estaban sobre su pecho abierto, lentamente, la piel volvía a cubrir los huesos y las costillas se empezaban a introducir en la carne. El resto de su cuerpo no estaba en un mejor estado, miraba todo de color rojo, apenas podía distinguir el sonido, la boca le sabía a cobre, le dolía respirar, estaba completamente hecho mierda. Los equipos 7, 9 y 5 le estaban viendo, todos con las mismas miradas incrédulas y de casi horror al ver su estado. KFF. Apretó los labios cuando la sangre salió de golpe de su garganta, había olvidado bien que se estaba ahogando en su sangre con el pulmón perforado. Trató de levantarse, su cuerpo no respondió. No, no era eso exactamente, su cerebro había prácticamente desconectado todo su movimiento, ya no había energía para moverse ni para hacer nada, la única razón de que seguía vivo eran las capacidades regenerativas de la autofagia. Ni eso era eterno. KH. Fueron los sonidos que pudo hacer, apretando los dientes mientras la sangre bañaba y comenzaba a salir con más fuerza. Naruto, deja de moverte, solo lo vas a hacer peor. Una mano le agarró del pecho, y le acostó de nuevo, no con particular rudeza, pero con la suficiente fuerza como para hacerle soltar el aire en sus pulmones. Con una mirada algo enojada, se giró para ver cara a cara a la pelinegra que le había empujado. Pues no, hacer, esto, solo, le dijo a Satsuki cerrando un ojo cuando la sangre le empezó a caer en el otro. No estaba escuchando lo que ella decía, de forma literal, solo un silbido de aire era lo que oía, pero supuso lo que ella dijo por leer sus labios. Vas a matarte si sigues así, solo descansa, por favor, le dijo la Uchiha, haciendo que la mirada del rubio se suavizara un poco. TH, trato de chasquear la lengua, la sangre le corroía demasiado la boca como para incluso hacer eso, con rostro contrariado, solo giro la cabeza a un lado y miro a Abi con ojos algo borrosos. Me, di, si, da, a. Ri, da. Apenas termino de decir la última sílaba, la cabeza de Naruto cayó justamente a un lado de la mesa, perdiendo la conciencia. Naruto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con lo de medicina? Casi le gritó Satsuki a la Nakano, que empezó a concentrarse aún más, poniendo mayor cantidad de chakra en la garganta casi rota del rubio y el agujero que tenía en su pulmón. Arriba hay medicina que uso cuando te curaba, debe de haber algo que ayude. Vayan por ella. Exclamó Abi sin darse cuenta de lo que dijo. ¿Cura? ¿Naruto fue el que me curó? Satsuki tuvo solo un segundo para pensar en eso, antes de empezar a correr hacia arriba, a las escaleras, y subirlas todas de un par de saltos.
Casi atravesó la puerta de la habitación donde había estado casi moribunda, mirando a todos lados antes de notar el pergamino que estaba en el suelo. Tan rápido como lo agarró, salió del cuarto a toda velocidad y saltó las escaleras, desenrollando el pergamino por completo. Lo puso en el suelo, casi de forma desesperada, empezando a aplicar chakra en él para sacar lo que fuese que tuviera adentro. ¿Y esto qué es? Se preguntó a sí misma, al borde de un colapso al ver lo que había adentro. Satsuki, tráelo rápido. Agarrándose el pelo, la Uchiha empezó a sentir como la desesperación le inundaba. Aquí solo hay bambú y comida. ¿Cómo vamos a sanarle con eso? Preguntó alzando unas bolas de mochi de color morado, unos trozos de bambú y trozos de carne que brillaba demasiado. Los ojos de Naruto se abrieron mínimamente al sentir el olor de los alimentos, sus fosas nasales abriéndose en gran medida ante el olor de los ingredientes. Apenas le miró despertar, Satsuki fue corriendo hacia él con toda la comida en sus brazos, antes de ver cómo se sentaba sobre la mesa, como si hace unos segundos no estuviera a punto de morir. No, de hecho, seguía estándolo. Córtalo, su voz apenas se escuchó, mientras que le dirigía una mirada a los bambús en las manos de la Uchiha. Al mismo tiempo que decía eso, Narumi empezó a ayudar a Abby a sanarle. Aunque las heridas menores empezaban a sanar más rápido, las mayores se quedaban. Nadie, ni siquiera sus compañeros, supieron lo que significaba, hasta ver a la Uchiha sacar un kunai y cortar la punta de uno de los trozos, revelando un líquido cristalino. Eso huele como alcohol, dijo Akimitsu mirando como con dificultad. Naruto trataba de unir las dos mitades de su mano y cuando lo logró, escucharon a Satsuki tragar sonoramente. Ver a su mejor amigo, a cualquier amigo, en ese estado debía de ser duro para cualquiera, peor aún cuando ese alguien apenas parecía importarle su estado. Dudosa, la peli negra vertió el líquido cristalino en la herida, y ambas partes empezaron a soltar vapor con fuerza. Con incredulidad, todos vieron como la mano casi partida a la mitad se unía, dejando una visible cicatriz en todo lo que estaba del antebrazo. Con dificultad, el rubio empezó a mover su mano. Sus dedos crujieron, y extendió su mano a la Uchiha, agarrando otro trozo de bambú, y poniéndolo en el suelo, para luego cortarla y llevársela a la boca, empezando a beber de ella. Los ojos de todos fueron a ver cómo la garganta y pecho de Naruto empezaban a sanar de forma lenta mientras tragaba, el agujero en su pecho lentamente sanando. Al ir por la mitad, lo separó y echó algo del líquido sobre su pulmón. Justamente como antes, la herida se cerró, aunque dejando una visible cicatriz en forma de la hoja de una espada. MMGH, esa sangre va a estar en mis pulmones unos días, murmuró para sí mismo, antes de toser sonoramente, soltando un enorme escupitajo de sangre. Ah, olviden lo que dije. Naruto. Uk. El rubio al instante fue embestido por sus dos compañeros apenas lo vieron completamente sanado, dejándolo extrañado cuando cerraron sus brazos alrededor de su cuerpo y lo estrujaron. Eso fue raro para Naruto. ¿Estaban enojados y le trataban de aplastar? Ellos no tenían fuerza suficiente para eso. Ese, en definitiva, era el primer abrazo que le daban en la vida. ¿Qué te pasó en el brazo? Gritó Abby separándose de él para ver cómo su ropa estaba manchada de sangre, y justamente por brazo tenía solo un muñón de sangre coagulada y carne. Ve, nada en particular, solo aumentaba nuestras probabilidades de ganar, declaró al instante que Satsuki dejaba a un lado lo que quedaba y empezaba a ayudarle a caminar, extendiendo sus manos hacia la carne brillosa que quedaba. Todos le miraron de la misma forma, ¿ah? La Uchiha tal vez con demasiado cuidado empezó a sentar a Naruto en una de las sillas, este comiendo para recuperar fuerzas use unos cuantos clones para empezar a terminar el puente. Me terminé encontrando a Kiyoshi y Yuri, una cosa llevo a la otra y griega. ¿Perdiste y él te dejó así? Preguntó Arashi con una sonrisa desdeñosa, si él y Naruto no habían tenido oportunidad, ese tipo mucho menos. Perdí el brazo y casi muero, pero le gané, declaró, borrándole la sonrisa en la cara al pelirrojo. En todo caso, supongo que valió la pena, susurró para sí mismo. Ah. Dejen de decir eso. Les gruñó levemente, antes de sujetarse el brazo izquierdo, o lo que daba de él. Oigan, no es por nada, pero, ¿alguien quiere ayudar a que no me desangre? Narumi pareció reaccionar, aclarándose la garganta y extendiendo su mano hacia el muñón y encendiendo su mano en un aura de color verdoso.
El rubio no pudo evitar impresionarse al sentir el dolor desaparecer de golpe. Él era bueno con ninjutsu médico, pero eso quedaba en ridículo al ver cómo unos segundos después solo quedó el trozo de carne cubierta de piel. ¿Puedo revisarte para ver que estés bien? Él se encogió de hombros en respuesta, y con algo de sarcasmo, contestó: usted es la jefa, Top. Rasgando lo que quedaba de camisa de Naruto, este solo se limitó a recostarse un poco en la silla, con las manos brillantes de la pelirroja pasando por su estómago y pecho. Cielos, podrías moler carne en esos abdominales. Pensaron todas las mujeres levemente impresionadas ante el torso prácticamente cincelado del rubio. Rascándose la mejilla al sentir las miradas de todos sobre él, Naruto no pudo evitar sentirse incómodo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Cómo es que le ganaste a Kiyoshi? Preguntó Kakashi después de un largo silencio. Siendo un shinobi, declaró encogiéndose de hombros, casi indiferentemente. Dejé que me atacara, usé cualquier oportunidad que tuviera, y le engañé haciéndole creer que me mató. Tuve que ser convincente, indicó alzando su muñón. Luego le ataqué a como pude cuando estuvo desprevenido, no hubiera funcionado de no ser por, bueno, mejor se los muestro. Se paró de la silla donde estaba, las piernas le seguían temblando un poco. Apretó su mano, ignorando el dolor fantasma en donde antes estaba su otro brazo. Y mandó su chakra fuera y dentro de su cuerpo. Todo mundo dio un gran paso en reversa al instante que el cuerpo de Naruto fue envuelto en una capa de relámpagos. ¡Santo Rikudo! Gritó Rin ante la intensidad de los relámpagos, y el rubio suspiró, sintiendo como su cabello se erizaba por la alta cantidad de electricidad que surcaba su cuerpo, mirando sus manos. Con la visión de mosca activa permanentemente en sus ojos, poseía visión telescópica y microscópica, si se concentraba lo suficiente podía empezar a ver moléculas. Logré copiar la de Kiyoshi en un último momento, es una técnica ridículamente buena, aumenta los reflejos internamente y mejora la defensa externamente, con tanto Raiton concentrado no me quiero imaginar cómo será el ataque, murmuraba para sí mismo, antes de inhalar y luego sacar el aire, desactivando la armadura de rayo. Y el gasto de chakra es bastante bajo, es sin duda una técnica muy buena. Finalmente, todos le miraron con la misma expresión de incredulidad. ¿Copiaste la armadura del rayo de él? Murmuró Kakashi sorprendido. Es más débil que la versión que Kiyoshi tenía, aclaró el rubio. Solo tuve unos segundos para copiarla, nunca antes la había usado y el rayo no es mi afinidad, así que incluso aunque no gaste tanto chakra para mí es algo más considerable. ¿Cómo lo hiciste? Ante el tono peligroso de Arashi, Naruto se volvió a sentar y puso la mejilla sobre el puño. Analice cada parte del cuerpo de él en un segundo, en otro teorice cómo mimetizarlo, y en el tercero hice que me saliera, dijo mirando a los ojos morados del Uzumaki. Ni siquiera tengo un dojutsu, solamente lo copié. Así que, eso es todo, le dijo encogiéndose de hombros. Incluso aunque es una versión imperfecta, incluso aunque perdí el brazo, si peleo con Kiyoshi usándola, supongo que puedo distraerlo un rato mientras ustedes se encargan de Zabuza y Gato. Entrecerrando los ojos con desdén, Arashi solo se mofó: no vamos a ser los que hagan el trabajo sucio mientras te arrancan las piernas esta vez, nosotros nos encargaremos de Kiyoshi. Mis oídos escuchan basura y mi cerebro entiende que eres una ramera. Ante su respuesta, el Uzumaki se crispó: ¿qué dijiste, maldito? Demando saber jalándole del trozo de camisa que le quedaba. Omídate, tratando de empezar una pelea con un manco, qué impresionante, le dijo Naruto con burla y desdén, incluso si Arashi podría vencerle con facilidad a pura fuerza bruta, eso no significaba que podría ganarle al menos verbalmente. Las manos de Satsuki se pusieron entre ambos, separándolos: ustedes dos, dejen de pelear como niños, regañó seriamente a ambos, el pelirrojo respondió apartándole la mano con rudeza, y cuando vio eso, Naruto chistó la lengua. Lo siento, masculló, rodando los ojos. Supongo que la pérdida de sangre solo me está dejando mareado. Satsuki no pareció siquiera importarle que su enamorado le respondiese así, y se concentró más en lo que dijo Naruto: ¿tienes píldoras de sangre para recuperarte? Yo traje. Exclamó Abby al instante poniéndose a un lado de Naruto, y empezando a hacerlo caminar. Tendrás que comer varias si quieres recuperarte, así que apúrate. Soltó Satsuki al otro lado, pasando el brazo de Naruto por su cuello para también empezar a hacerlo caminar.
El ojiazul sintió como el sudor le bajaba por la frente. Am, oigan, sé caminar por mí mismo. A pesar de la escena casi cómica enfrente de ellos, al ver cómo los tres se alejaban del cuarto, los restantes no pudieron evitar quedarse congelados en sus lugares 3 segundos, murmuró Kakashi, casi incrédulo. Me toma mucho más tiempo copiar cualquier jutsu con el Sharingan, y él lo hizo solo en 3 segundos sin nada. Ebisu, Rin habló tal vez con demasiada seriedad, más que nunca en su vida. ¿Qué les has estado enseñando? Mejor dicho, ¿ese Naruto de dónde viene? El sensei del equipo 5 se quedó callado, escuchando las diversas exclamaciones de los que estaban allí hacia Naruto. Tiene que estar mintiendo, declaró Arashi cruzándose de brazos. Es imposible que simplemente aprendiera una técnica como esa al verla. No había nadie en la academia con ese nivel, murmuró Naruto mordiéndose levemente la uña del pulgar, pensativa. Que recuerde, a veces estaba con el chico Aburame, pero nunca vi a sus padres, puede que sea huérfano. ¿Un huérfano haciendo todo eso? Miro más probable de que sea descendiente de algún Uchiha. El sensei del equipo 5 suspiró largamente, negando para sí mismo él no es nada de eso, para su sorpresa, el que habló fue Akimitsu. De hecho, creo que solamente es que se esforzó en aprenderla. ¿Y esperas que nos creamos esa gilipollez? No hay forma de que un huérfano cualquiera pueda hacer algo así, le respondió Arashi al Kohaku. Este se le quedó viendo a Uzumaki, antes de simplemente sonreírle sin más, no con arrogancia o con alguna clase de sarcasmo, simplemente sonriéndole pues él no es cualquiera, pero eso lo descubrirás tú. Abi se había dado cuenta de por qué Naruto amaba a Satsuki. Más en concreto, podía entender mejor la forma de pensar de él, ella había sido su mejor y primera amiga. Ella no era como el resto de personas que eran indiferentes a él, de hecho, parecían casi hermanos, de hecho, si no fuera porque sabía bien los sentimientos de Naruto y las obvias diferencias entre ambos, diría que eran hermanos, incluso lo parecían más que Satsuki y Sasuke. ¿Estarás bien? Le preguntó la Uchiha mientras ayudaba al rubio a recostarse en el futón. En respuesta, Naruto medio alzó su muñón, antes de alzar el pulgar de su otro brazo supongo, gané más de lo que perdí, murmuró recibiendo un asentimiento de parte de Satsuki. Ella le dio una última mirada a donde antes estaba el brazo izquierdo del rubio, Abi notó cómo tragaba levemente, y luego se dio la vuelta para salir del cuarto. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Abi apenas la Uchiha salió de la habitación. Normal, supongo. Me siento mejor ahora que no estoy al borde de la muerte. La ojimorada se arrodilló para verle más detalladamente hablando de eso, ¿cómo es que estás bien? Cuando llegaste parecías más muerto que vivo. Naruto se encogió de hombros levemente, como siempre hacía mis células sanan más rápido cuando ingiero comida, además de que lo que estaba dentro de los bambús era un saque natural especial, es tan bueno sanando heridas como los líquidos curativos de las babosas. Y la carne joya tiene nutrientes, grasas y demás cosas que son buenas para el cuerpo, creo, indicó, antes de que su estómago rugiera levemente. Hablando de eso, supongo que después tendré que ir a comer más, lo que allí había era solo para primeros auxilios. Parpadeó levemente al sentir la mano de Abi sobre la suya, sintiéndose algo incómodo por la mirada preocupada que ella le dio, ¿estás completamente seguro de que estás bien? Nunca antes había visto a alguien así de herido. En respuesta, acarició la palma de ella levemente, tratando de tranquilizarla. Claro, solo, ¿podrías irte? Quiero cambiarme la ropa y no estoy seguro si te va a gustar lo que verás, o bueno, te puede terminar gustando, bromeó descaradamente. La pelinegra se rió tímidamente mientras se rascaba el cajello, y al igual que Satsuki, salió del cuarto. En el momento que se quedó solo, el ojiazul inhaló levemente, dejándose caer en el suelo carajo, susurró para sí mismo, recostando la cabeza contra la pared. Podía sentirlo allí todavía. Su brazo se sentía, pero no estaba, allí. Poniendo su, ahora única, mano sobre la cara. Masculló de nuevo carajo. Recordaba bien todas las veces que se ejercitaba con ese brazo, cuando entrenaba técnicas, hacer sellos iba a ser imposible, su control de chakra se había ido al cuerno con más de 40 tenkenjus perdidos, su estilo de taijutsu, hasta su equilibrio estaba aún peor. Y aún más importante, seguía siendo su jodido brazo. Se había mentido a sí mismo y a todos. Había perdido más de lo que ganó, carajo.
Después de un largo rato, Naruto por fin hizo lo que dijo, y cambió su ropa. Saliendo de la casa por la ventana a mitad de medianoche. Cubrió la parte inferior de su cara con vendas de color grisáceo azulado, dejando sus ojos a la vista. Una camisa negra manga larga se sujetaba a su cuerpo, anillos grises sujetaban la tela a su único brazo, dos en el antebrazo y uno en los bíceps, dejando el otro extremo caer, un guante negro cubría su mano, en lo que quedaba de su hombro izquierdo, lleva dos piezas de armadura chapada. Un pantalón negro con una franja roja serpenteante tapaba sus piernas, con correas grises en los muslos. En el izquierdo, llevaba una funda conectada a la correa para sostener un cuchillo de supervivencia. Sus pantalones también se sostienen por un cinturón de color similar a las correas en los muslos. Conectado a su cinturón, un trapo rojo sangre cuelga en medio de sus espinillas. Un paño similar tapaba su cabeza, usado como capucha y recortado en su lugar con una pieza de metal negro. La capucha cubría su cara y a algo de su torso hasta que lo abre y se colgaba de su cinturón. Finalmente, llevaba botas con armadura que cubren sus espinillas y terminan justo debajo de su rótula. Para resumir, se ve como Emilia Assassin de Fate Go, podría parecer una vestimenta demasiado sombría para estar con ella, esa era una de las razones de por qué los ninjas vestían como lo hacían, sus misiones eran casi siempre de infiltración, y aún más, estar en el día era algo normal. No ibas a ir en medio del día vistiendo completamente de negro, eso era un hecho. No verse como un ninja era parte de ser uno. Naruto, aunque prefería ocultar su presencia y cara, lo hacía por motivos diferentes, la ropa que llevaba traía una protección extra y era aislante a los ataques de electricidad, al menos externos por lo que estaba comprobando. Actualmente, Naruto había analizado los límites de la nueva técnica que consiguió, notando y experimentando con todo lo que aprendió. Estaba usando una pseudo armadura del rayo, había visto que la técnica funcionaba de dos formas, la primera era una mejora al sistema nervioso usando chakra del elemento rayo directamente, mejorando velocidad y reflejos, la segunda era con una capa más gruesa de chakra que protegía contra ataques externos. Se había alojado en los bosques de Nami después de un rato de correr sin rumbo, si iba a quedarse sin hacer nada mejor, aprovechaba a ir a entrenar con una gran cantidad de clones en los bosques. Como había pensado, sin los tenketsus en su brazo izquierdo su chakra era más difícil de controlar por tener una red incompleta. El control era más difícil, y por ende, también lo era el gasto de una técnica la armadura del rayo. Estipulaba que con la cantidad de chakra que tenía duraría 10 minutos con el jutsu completo, el hecho de que apenas gastase chakra y que él tenía bastante se balanceaba con que apenas aprendía a usarla y que no era de su afinidad elemental. Había aprendido a usar la puñalada del infierno y se había concentrado en hacer lo mismo de diferentes formas. Usar el chakra concentrado como una espada, la había llamado espada infernal, era capaz de cortar cualquier cosa al golpear con la parte inferior de la mano. La versión rápida de la puñalada del infierno en donde solo extendía su brazo a una enorme velocidad para conseguir el mismo efecto fue llamada lanza del infierno. Había imitado el Jetsuga de los Inuzuka para hacer una versión parecida a un taladro, que era básicamente girar en el aire y usar la velocidad para mejorar la penetración, llamándolo taladro del infierno. Otra cosa que había notado era lo lento que era en comparación con Kiyoshi. Era rápido, y bastante, pero simplemente era que la velocidad que el Yuri usó en su combate era ridícula comparada con lo que él usaba. Posiblemente era porque Kiyoshi ya era rápido de por sí, la armadura del rayo solo mejoraba eso. Pero, al menos ahora con las mismas técnicas, podría siquiera ver lo que pasó. Así que no podía ganarle en velocidad, usó tantos clones como su chakra le permitiese, llenando los bosques con ellos, y entrenó, y practicó, ahora sin un brazo su repertorio de técnicas estaba más limitado, lo mejor que podía hacer era tratar de aumentarlo con lo nuevo que tenía. Carga, descarga, intensidad, amperaje, estática, adhesión, magnetismo, electromagnetismo, sonido, etc. Varios mecanismos naturales de ese tipo estaban anclados con la electricidad, no era muy afín al Raiton, pero con la Raiton no lloró y lo único que se le ocurrió hacer fue entrenarlo. Por ejemplo, usando el Raiton para controlar el electromagnetismo podía manipular la luz, muy útil por cierto, no tenían necesidad de sellos de manos.
Podía hacer que su rayo irradiara en el espectro infrarrojo, oculto a simple vista, o refractar a la luz para que no pudiera verse. La luz infrarroja, visible y ultravioleta eran bastante útiles en localizar algo, además de que la luz tenía el poder de corte y perforación de los rayos, y es incluso más rápida que eso. Rebotar los rayos de luz sobre su cuerpo generaba que pudiera camuflarse con facilidad. También estaba a hacer que la luz tomase una forma corpórea al unir los fotones en moléculas materiales, generando luz dura, y era posible hacer cosas básicas como espadas, púas, vigas y cadenas. Concentrar la luz en barreras, láseres, armas incluso. Quemar, cegar, perforar, cortar, apenas pudo dominarlo del control de la luz. Los 3000 clones que había creado para aprender a controlar eso fueron evaporados, los recuerdos siendo repartidos en los 4000 que quedaban. Usando un sello de almacenamiento de para recuperarse, hizo otros 7000 clones a los que ya estaban allí, poniéndolos a entrenar lo que hipotéticamente podría hacer con la electricidad. Sonido y magnetismo eran lo que planeaba controlar después de la luz. El sonido era peligroso en altas intensidades para cualquier ser que pudiera oír, el magnetismo de hecho era para su propia maniobrabilidad. Sí, por eso más que nada es que se había puesto piezas de metal con sellos que aislaban la electricidad y telas aislantes, pero que dejaban el magnetismo posible. Y por eso es que prácticamente todo su cuerpo estaba cubierto, las quemaduras en varias partes de su cuerpo todavía necesitaban sanar más lentamente. Extrañaba sus gafas, no debió de haber dejado las copias en la aldea. Aprendiendo a controlar el magnetismo podría usar las partes de metal en su armadura como un magneto para su control del, bueno, magnetismo. Los 6 sellos de chakra que le quedaban fueron gastados en hacer más de 100000 clones, tenía el 49% de la mitad del chakra del Bijú más débil, lo cual aunque pareciera poco era más de 10 veces lo que incluso alguien como Kakashi tenía, y al igual que cuando llegó, Naruto no durmió en todo el día y la noche, y luego simplemente continuó. Naruto. Las palabras de su sensei hicieron al rubio alzar la mirada, ¿qué pasa sensei? Pregunto de lo más normal del mundo. Ebisu, y en general todos los que estaban allí, le miraban con una cara desencajada, ¿qué pasa con todo esto? Ah, solo mi comida, declaró con todos casi cayéndose de la impresión. No era porque Naruto estuviera vestido exageradamente como un soldado oculto, había puesto la armadura que llevaba a un lado y solo se quedó con una camisa negra sin mangas. No, incluso aunque algunas de las mujeres presentes, ya viéndolo menos moribundo y cubierto de sangre, pensaran que se veía exageradamente atractivo para alguien que siempre estaba tapado, no era eso lo que les tenía así. Era la descomunal cantidad de comida que había en la gigantesca mesa de piedra tan grande que estaba afuera de la casa del fallecido constructor de puentes. Había comida de todos los tipos y de todas las formas, vegetales, frutas, carne, hongos, incluso comidas que no conocían, y que no sabían lo que era. Eso es ballena globo, cuesta casi 300 millones de ríos sin su saco de veneno, escuche que sus órganos internos tienen tantos nutrientes que no necesitarás dormir por 10 días, murmuró Narumi completamente mirando un curioso pez regordete de color blanquecino, una criatura muy conocida en distintos países por su sabor. Había más de 70 a un lado de la mesa, y Naruto se metió una a la boca en unos segundos, masticándola como si de goma de mascar fuese, pues incluso los huesos eran comestibles. Estuve cazando en los alrededores de la aldea, y por eso me refiero es un par de kilómetros en todas direcciones, indicó mientras agarraba unas palomitas de maíz exageradamente grandes e igualmente se las llevaba a la boca, masticándolas lentamente. No había comido en un largo rato, así que, me estoy dando lujos. Esa, no creo que sea la única razón, le dijo Abby mirando la montaña de comida que lentamente estaba descendiendo. Habrías comido antes si fuera por eso. Naruto tragó la pierna de una enorme ave que parecía cubierta de mantequilla. Bueno, más que nada es porque lo que hice con Kiyoshi no me va a funcionar dos veces, me puse en las últimas físicamente para conseguir un segundo aire en el último momento. Esta vez él irá con todo, y planeó hacer lo mismo. También estaba el hecho de lo mucho que estaba comiendo, y de la forma que lo hacía. No era como una especie de animal hambriento metiéndose cada bocado a la boca de una sola vez, era casi elegante, disfrutando de cada mordida y de cada trozo de comida, quedando inmerso en sus sabores.
Se estaba quedando inmerso en la comida, lo cual era algo que muchos monjes en el País del Fuego habían aprendido a hacer para vivir con pocas raciones de alimento. Ayudaba a almacenar cada nutriente de cada comida, la cantidad de calorías ganadas era aún mayor. Naruto comía bastante y tenía más calorías en su cuerpo que cualquiera, pero incluso él tenía sus límites respecto al alimento. Comer tanto y de tal forma podía ser peligroso para su cuerpo, pero tendría que estar en lo máximo si quería poder distraer a Kiyoshi mientras el resto peleaba. Eso era todo, no le iba a poder ganar al hijo del octavo más fuerte del mundo, eso lo sabía. Pero, lo que podría hacer sería darle la mejor pelea de todas. Pueden agarrar lo que quieran comer, ya repartí una buena cantidad en el pueblo, así que coman tranquilos, les dijo mirando a sus compañeros sentarse a los lados, empezando a comer. ¿Cómo es que conseguiste tanta comida? Preguntó Rin con cierta desconfianza, no sabían nada de él, y todo lo que habían visto era algo completamente irregular para un chico cualquiera, que viniera con tantas cosas en una nación casi desierta era inconcebible. De pequeño cazaba bastante, aprendí a usar un arco y armas matando animales más grandes, con la armadura del rayo no fue difícil ir a las afueras de Nami, dijo una verdad a medias, todo eso era verdad, pero no tenían nada que ver entre sí. Kakashi ya estaba, de alguna forma, comiendo a un lado de la mesa donde casi nadie le podía ver la cara interesante. ¿Crees que puedas usarlo para viajar hasta Konoha? Le pregunto al rubio bajando su máscara unos milisegundos para comer. Supongo que sí, aunque es cansado correr tanto, no me tardaría más de 3 minutos, aunque no podría llevar nada conmigo por la velocidad a que voy, le indico al espantapájaros. A Kimitsu le hablo a su compañero entonces, sobre algo que había estado pensando. Es algo peligroso que tengas una técnica perteneciente a otra aldea, bastantes personas en Konoha pueden tratar de que la entregues. Inconscientemente, los ojos de Naruto fueron a Arashi y Sasuke, ellos dos estaban en una especie de competencia de comida, y no parecieron escuchar aquello o no les importó. Tercera ley de Tobirama Senju, ningún shinobi está obligado de compartir sus técnicas con nadie, así que estoy bien. Abi no pudo evitar mirar cómo en las piernas de Naruto se encontraba una especie de libro, tenía una pasta roja bastante vieja y desgastada, el rubio no parecía ponerle atención un soltó nerviosa al leer el título. Como sea, dijo estirándose y mirando a los demás empezar a comer más calmados. Me enteré de que al enterarse de que el puente está terminado Gato planea atacarlo dentro de una semana, así que será mejor que nos preparemos. ¿Iremos al puente o qué? Preguntó Arashi mirándole con una ceja alzada. Sacando de sus dientes un trozo de carne, Naruto se limitó a responderle con algo de aburrimiento. No, atacaremos primero, 3 de nosotros van por Gato a atacarle en su mansión, unos a cuidar el puente y otros a cuidar a Tsunami e Inari para que no piensen en usarlos de rehén, si todo sale bien matamos a Gato y terminamos todo esto. Lo mejor sería alinear los equipos de quién irá con quién entonces. Deberemos hacerlo en poco tiempo, indicó el rubio mientras golpeaba la espalda de Akimitsu cuando se atragantó con un trozo de maíz. Cuando pelee con Kiyoshi y use un sello de 5 elementos sobre él, su chakra estará algo irregular por eso, pero considerando la velocidad que use y la fuerza que él tiene, durará máximo 3 días si no sabe quitarlo, informó el rubio recordando el momento en que puso la yema de sus dedos sobre el estómago del Yuri, había valido la pena casi, bueno, partirse la mano totalmente. Como un shinobi, sabía que después de recuperarse Kiyoshi los atacaría sin piedad, sabiendo que eran una amenaza más grande de lo que se consideró. Casi como una forma de respeto, era considerarlos lo suficientemente fuertes para atacarles con todo. 3 días es el máximo que tenemos entonces, finalizó Ebisu al mismo instante que Abi finalmente hablaba. ¿Qué es ese libro? Naruto volteó a verla, seguido de todos alrededor de la enorme mesa, Bueno, lo llevas en las piernas desde hace un rato y se ve viejo, quería saber de qué es, murmuró ella con algo de timidez. Naruto miró el libro que tenía y lo alzó, dándoselo sin más. En el País del Viento suelen hacer prótesis con partes de títeres, algunas muy complejas se conectan al sistema nervioso y se pueden mover como una extremidad genuina, declaró volviendo a comer. De cualquier manera no me sirve, la madera que usan para los títeres es demasiado frágil y no tengo materiales para hacerla. Me encontré este libro en el hospital de Nami así que es muy antiguo, no me sirve de nada.
y no me puedo hacer una prótesis en tan poco tiempo. Un brazo falso no te va a servir en nada, le dijo el Uzumaki al escucharlo. Para empezar, incluso aunque lo tengas no va a ser otra cosa que una copia, no recuperas lo que perdiste. Lo cual se traducía en su red de chakra dañada, y que incluso si podía hacer sellos de mano, no le iban a ayudar si su brazo para empezar no iba a ser nada más que un objeto. Naruto le respondió rasgando del hueso la carne de un animal similar a un zorro va a servirme para golpear el doble de duro, eso es suficiente para mí. Perder un brazo era una mierda. Naruto se había dado cuenta de eso en poco menos de 2 días, sí, sabía que ya de por sí perder un brazo era malo y todo, pero es que, era una completa mierda. Le costaba vestirse con un brazo, le costaba comer, ejercitarse, no se sentía igual de bien, había perdido 16 kilos de peso corporal por el brazo. Eso sin mencionar lo molesto que era el dolor fantasma, sentir el brazo allí aun cuando no estaba. No era particularmente quejoso, se había hecho malas heridas en toda su vida, pero los efectos contrarios de perder un brazo estaba acabando por molestarle. Más que molesto era mosqueado, como tener que acostumbrarse a algo nuevo en la vida, era fastidioso. Como cualquier Nara diría, problemático. Olviden el hecho de no poder hacer sellos de mano, el muñón le estaba dando picazón cada 5 minutos. Era de noche, las 11 pm para ser exactos, y se habían repartido bien lo que iban a hacer ese día. Bueno, sus senseis lo hicieron. Muy definitivamente iba a golpear a alguno de ellos. Se habían ido al puente, dejándolo a él con su actual equipo. Se mira bastante vacía, murmuró Naruto a un lado suyo, haciéndole empezar a contar en números primos para mantener la cara. ¿En verdad va a estar allí el de Kuno? Cuestionó Arashi por 15ª vez en el día. Naruto, ¿entramos ya? Preguntó en voz baja Satsuki, nerviosa. Si existe algún dios, él me odia. Esto, está vacío, murmuró Naruto caminando por la mansión del magnate Gat, habían subido los pisos, fueron arriba y abajo, de derecha a izquierda, buscaron en cada uno de los cuartos que había, incluso en la oficina del dueño de la casa. Nada, no había nadie en ningún lugar. Pateando una caja de drogas vacía, Naruto habló, ¿estás seguro que aquí es donde estaba? Esto parece una casa abandonada. Tomando su mentón con la mano, el ojiazul se tomó el tiempo para pensar, no lo entiendo, Gat no dejaría su guarida así como así, murmuró para sí mismo antes de quitarse las vendas de la cara. Ante la mirada de los tres presentes, vieron cómo él empezaba a olfatear en el aire. Naruto tenía sus sentidos lo más afilados que fuese inhumanamente posible, de hecho, superaba con creces los de muchos animales. Podía ver a máximo de una distancia de 4 kilómetros, podía escuchar cosas a más de 70 kilómetros además de poder escuchar en ultrasonido, pero lo que más le destacaba era su olfato. Con una sola olfateada era capaz de determinar toda la información que fuese posible de su objetivo, sexo, edad, dónde estuvo, podía determinar su vida estipulando por los cambios y aromas que tenía, incluso podía reconocer el ADN de un ser. Era capaz de reunir hasta el más mínimo detalle con solo oler el aire una vez, no solo de cosas orgánicas, incluso podía toda la información de materia inorgánica como rocas y agua. Su olfato era lo único que había conseguido por mérito propio técnicamente, la idea de la visión de mosca que mejoraba su vista fue de Shino, mientras que su capacidad auditiva era mejorada después de aprender a controlar el sonido por la Raiton no Yoroi. Llevan horas desde que se fueron, indicó mirando a los lados, podía casi ver las siluetas de olores de cientos de personas saliendo. Se fueron antes de que nosotros llegáramos, todos y cada uno. Dinos algo que no sepamos, le dijo Arashi después de un rato, para él solamente era ver a Naruto olfatear sin sentido. Frotando su nariz, pensativo, el rubio dijo que Kiyoshi fue el primero en irse. Eso fue suficiente para hacer que los tres voltearan a verlo con más que interés en sus rostros, ¿a dónde crees que fue? Le preguntó Satsuki frunciendo el ceño, algo nerviosa. No creo, sé dónde fue, declaró con un par de gotas de sudor bajándole por la frente, nos jodimos. Seguido de sus palabras, estaba el hecho de que el lugar tembló levemente, dejando algo de polvo caer de las paredes, y poniendo a los tres en alerta, ¿eso qué fue? Preguntó Naruto algo alarmada, Naruto caminando hacia el escritorio en la oficina y empujándolo con su único brazo.
Luego la ventana fue destrozada cuando el escritorio salió volando. Ya sabían que veníamos, pusieron explosivos en el sótano, uno acaba de explotar, mejor salgamos antes de que exploten más, informó mientras se ponía al borde de la ventana rota. No había dicho que había usado su control de sonido para controlar el resto de explosivos, pero no tenían tiempo para eso. En el mismo instante que saltaban de la mansión, empezaron a saltar en los árboles de los alrededores, Naruto dejando que la barrera sónica que puso cayera finalmente, asegurándose de estar lo suficientemente lejos como para que no les afectase. ¿Cómo que nos estaban esperando? ¿Dónde están todos los demás? Le preguntó Arashi mientras el rubio empezaba a concentrarse. Puedo sentir muchos olores rancios, supongo que son mercenarios, la mayoría fue al puente, hay dos olores que son los de Zabuza y su subordinada. ¿Subordinada? Murmuró Naruto de repente. El olor de Kiyoshi está demasiado lejos, está cerca del pueblo, y termina en, carajo. Gritó Naruto deteniéndose en la rama de un árbol. Los pertenecientes al equipo 7 le voltearon a ver, mirando su rostro nervioso, al mismo que se giraba hacia el norte. Nos jodimos. Rin-sensei, ¿cuánto más tendremos que estar aquí? Preguntó Narumi por doceava vez en la última hora. La castaña suspiró, por quinceava vez hasta que Arashi y Naruko regresen para estar seguros de que Gate está muerto. Olvido mencionar a Naruto y Satsuki. Pensó Ebisu mientras, al igual que todos, estaba en una parte del puente, vigilando que nadie llegase allí. Esto es extraño, murmuró Kakashi mirando extrañado como neblina empezaba a cubrir el mar, al mismo tiempo que subía su bandana para desvelar su Sharingan. Oh no, agrúpense lo más rápido que puedan. Rin fue la primera en girarse al oír la exclamación de su anterior compañero de equipo, ¿qué pasa? Gritó la castaña empezando a correr junto a Sasuke y Narumi a donde había estaba el ataque. Zabuza ya está aquí, pero, no viene solo, declaró el peliplata, al mismo tiempo, Narumi cerraba los ojos haciendo el sello del carnero. La pelirroja se concentró en concentrar sus habilidades de sensor para poder saber que tantos estaban a su alrededor, son al menos 200, sensei, vienen en un bote al oeste. Tal vez podamos atacarles antes de lleguen, dijo ella mientras los demás se preparaban. Kakashi empezó a hacer sellos de mano con lentitud, un sentimiento de inquietud surcando su cuerpo. Hay algo que me da mala espina de esto, murmuró antes de poner su mano contra el suelo, empezando a crear su técnica firma. A mí también, murmuró Rin sacando de su espalda dos kunai, preparándose. Si tantos están aquí, eso puede significar que en la mansión de Gad pueda estar Kiyoshi, declaró el peliplata antes de que él, Rin y Narumi se dieran cuenta de algo. Naruto, y todos, habían escuchado aquello de personas al azar en Nami. Sin embargo, Gad tenía acceso a toda la información de la que las personas de la aldea supieran, y eso venía con un detalle aún mayor que se les olvidó. La información podía ser alterada. Incluso así, no tendrían forma de saber que cuatro personas iban a donde ellos estaban. Si de todas las personas que se acercaban al puente, ninguno de ellos era Kiyoshi, solo había un segundo lugar al que podría haber ido. El Chidori en mano de Kakashi se apagó al ver en el barco tres cuerpos. Tsunami no pudo evitar sentir una sensación cálida en su pecho junto a una opresión igual de fuerte. Desde hace poco menos de una semana había sentido eso cada día, había visto el puente, el trabajo de la vida de su padre, completo finalmente. Las personas en las calles recuperaron la esperanza, y aunque no quisiera admitirlo, ella también. Desde el primer momento, había pensado justamente como su hijo lo había hecho, perdiendo toda esperanza, y aún más que eso, simplemente se rindió completamente. Su padre murió como lo hizo Kaiza, eso había cimentado su desesperanza, poco faltaría que los siguientes fueran ella o Inari. Pero, no podía evitar sentir que sus ojos empezaban a humedecerse al recordar lo que los ninjas de Konoha habían hecho, aún más importante, aquel chico llamado Naruto. Tsunami-san, se está quemando su arroz. ¡Ah! Chilló la ama de casa saliendo de su ensoñación, escuchando una voz detrás suyo. La persona que le habló no pudo evitar brincar ante el grito de la hija del constructor de puentes. Oh, gracias, Abby-san. La niña de ojos morados no pudo evitar sonreír nerviosamente, desde hace varios minutos que ella se quedaba así, viendo a la nada con la misma cara, aún seguía sin saber por qué.
Bueno, si quiere puedo ayudarla a cocinar, se ve algo distraída, indicó la Nakano mientras se ponía a un lado de la mujer mayor. Se sentía algo preocupada por ella, hasta hace unos días ella no quería ni salir de su cuarto. Tsunami suspiró levemente, sintiendo algo de pena por necesitar tanta ayuda si no es de mucha molestia, dijo con una sonrisa algo tímida. Jaja, claro que no es problema. No soy para nada fuerte comparada con el resto, así que con ayudar en lo que pueda me hace feliz, dijo la pelinegra con algo de pena, empezando a lavar los platos sucios para que al menos ella no se tuviera que preocupar por eso. Ah, Abi-san, murmuró Tsunami de repente. ¿Ese compañero tuyo, Naruto, qué es lo que pasa con él? Preguntó de repente, haciendo a la Nakano detenerse. Nunca había visto una persona así, incluso aunque sea un ninja no es como que sea normal tampoco. Es algo complicado, respondió ella, igualmente en voz baja. No podría decir qué tipo de persona es él, incluso aunque llevamos tiempo como compañeros, él siempre se mantiene callado y ni siquiera puedes decir cómo se siente por lo mucho que se tapa la cara. Puede ser bastante molesto un momento, y puede ser alguien bueno al otro. Es raro a su manera, no te esperarías a primera vista que puedas terminar con apego a una persona tan rara. La pequeña sonrisa mientras hablaba no fue desapercibida por Tsunami, pareces conocerlo bien. Eso no podría decirlo, a él no le gusta hablar de eso, de hecho, nunca lo hace, riéndose levemente para sí misma, Abi siguió lavando. En verdad es alguien súper raro. Fue contagiosa la risa que salió de la boca de la pelinegra, haciendo a Tsunami imitarla. Y mientras continuaban, un sonido les hizo detenerse, ¿ah? Alguien está tocando la puerta. Aún es demasiado temprano para que los demás regresen, dijo la genin mientras de soslayo empezaba a extender su mano. Barra Abi, ten cuidado. Es peligroso. Barra la ojimorada movió su cabeza a los lados, sus oídos habían escuchado algo de repente. Esa fue la voz de Tsunami-san, vaya a esconderse y avise a los otros por si acaso. No hubo necesidad de más palabras, la mujer mayor corriendo hacia arriba, y la ninja de Konoha sacando un kunai de la bolsa en su pierna. Su mano libre sujetó el pomo de la puerta, abriéndola de golpe. Y los ojos ahora blancos de Kiyoshi le vieron fijamente. Todo el cuerpo de Abi se congeló en un solo instante al ver el enorme ninja de Kuno, cuyo tamaño era casi tan alto como para necesitar agacharse para entrar. Casi como si no la notara, miró a los lados, analizando el lugar con sus ojos blancos con un extraño patrón. No hay tumbas, ni tampoco está su cuerpo en ningún lado. Así que logró sobrevivir, el susurro que el Yuri soltó fue seguido de sus pasos al interior, y de los pasos en reversa de Abi. HH. ¿Qué buscas aquí? Murmuró ella, apretando el kunai en sus manos con las dos manos. Estaba asustada. No, una mejor definición sería el terror puro. Su cuerpo temblaba, las manos sudorosas apenas sostenían el arma en sus manos, su cara perlada en sudor, incluso sus ojos se nublaban levemente por el miedo que sentía. Naruto está vivo, ¿verdad? La pelinegra no le respondió en lo más mínimo, pero de todas formas, él no necesitaba una respuesta. Gad me ordenó que les tomara de rehenes, en los últimos días no pude ir a comprobar si murió de verdad. Tsunami se había detenido en medio de las escaleras, agarrando de la mano a Inari. La Nakano pasó lentamente su mano izquierda a su bolsa, ¿qué tienes tú que ver con Naruto? Casi como si hablase a la nada, Kiyoshi alzó la mirada al techo, entrecerrando sus ojos. Nunca había deseado matar a alguien tanto, a pesar de no tener nada de odio contra él, murmuró, sin tomarle importancia a las pequeñas bolas que Abi había sacado. Era en cierta medida el que lo quería matar, pero no por las razones que uno esperaría. Fue la pelea más emocionante que había tenido en años enteros. Sentía una falta de respeto hacia Naruto no haberle tratado de matar con todo lo que tenía. Pues, yo no soy Naruto, pero como toda persona con sentido común que no quiera morir, elijo la única opción que los que no tienen poderes exagerados poseen, el camino del cobarde. Estampando las bolas contra el suelo, una densa cortina de humo negro se formó en instante alrededor del suelo y estalló, cegando a ambos. Abi en un solo instante fue corriendo, impulsando sus piernas con chakra mientras subía las escaleras, agarrando a la hija y nieto del constructor de puentes de paso. Brincando para romper una de las ventanas en el piso superior, y cayendo al suelo. Y luego un golpe le dio justo en las costillas.
No diré que no fue un buen plan, pero literalmente puedo ir casi a la velocidad de la luz. ¿Cómo crees que esto termina? Oh, creo que golpeé demasiado fuerte. Kiyoshi miró como la genin caía de los tejados y rebotaba en ellos, su espalda raspándose mientras caía al suelo, usando su cuerpo para amortiguarle la caída a los que llevaba encima. Corran, corran, corran. Dijo con voz apagada cuando trató de aspirar aire. Cuatro costillas rotas eran el resultado del golpe del Kumonin, el cual se quedó mirando desde la ventana como la hija y el nieto de Tazuna se levantaban y corrían, las ventanas a sus lados rompiéndose, mientras los que estaban adentro entendían que había algo muy mal. Como una forma de respeto por Naruto, supongo que no les mataré, pero no prometo que no les dolerá. Fue cosa menos de un segundo. Ni siquiera necesitó aumentar la velocidad natural que poseía con la armadura del rayo. Romperle la pierna a Sai y dejarlo inmóvil contra la pared. Saltar para esquivar la bola de fuego de parte de Akimitsu que aterrizó en la casa para luego darle en el estómago. Dando un pequeño salto mientras miraba los resultados de sus actos, el ninja de Kumo aterrizó a un lado de Abi, dando un paso para acercarse a Tsunami e Inari. Su pie fue agarrado por la pelinegra a un lado suyo. Voy a dejar que les hagas da, Blue. Terminando su oración con un escupitajo de sangre, Abi declaró aquello con toda la determinación que pudiera conseguir. El ninja de Kumo solo suspiró para sí mismo, antes de que un etéreo ser de color blanco apareció, gigantesco y flotando a espaldas del Yuri, extendiendo una de sus manos esqueléticas, agarrando con ella a madre e hijo. Será mejor que duermas, le dijo Kiyoshi mirando a Abi a los ojos, estos brillando con un tono antinatural. Cuando despiertes, todo habrá terminado. El blanco de esos ojos indiferentes fue lo último que miró antes de que su conciencia fuera apagada. Q. Disparar una bala de sonido a esta distancia es más complicado de lo que creí. Pensó Naruto sujetándose la garganta, teniendo la voz levemente afónica. Habiéndose separado en unos instantes de sus compañeros sin decir nada. Se encontraba corriendo con la pseudo armadura del rayo aumentando su velocidad, dejando una estela casi visible cuando el aire era roto en sus aceleraciones. El olor que sentía le había dejado identificar a dónde habían ido cada persona, reconocería ese olor a electricidad donde fuera, el olor a carne quemada por el sol, y el de su propia sangre sobre él. Corriendo en el agua, Naruto surcó la totalidad de Nami en apenas un par de segundos. Sus pies fueron detenidos con brusquedad en el puente por el que llegaría a la casa de Tazuna, haciendo que él se quedase congelado al ver la mierda, 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 mierda. Exclamó, casi jalándose el pelo al contemplarla. La casa completamente destruida, el humo y el fuego la cubrían, incluso sintiendo el olor a quemado fundiendo sus fosas nasales, podía sentir los diversos aromas, el chakra en el aire, bolas de humo. Inclinándose sobre el suelo, Naruto tocó con su única mano un pequeño charco de sangre. Esto, es de Abi. El rubio apretó su mano hasta que los dedos empezaron a crujir con fuerza, Kiyoshi, esto ya es personal. En el mismo instante, los tres que le acompañaban llegaban, viendo la casa destruida y la espalda de Naruto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está la casa destruida? Ante la pregunta de Naruto, el rubio suspiró largamente. No tenía la paciencia para hablar con ellos, así que solo pudo soltar el aire que tenía en sus pulmones, buscando calmarse. Vamos a buscarlos, esto lleva casi una hora así, probablemente fueron al puente para usarlos de rehenes. ¿De qué hablas? Preguntó Arashi, pues ninguno de ellos tenía idea de qué pasó. Kiyoshi fue lo que pasó, esa probablemente sea la razón de que no había nadie en la mansión. Lo que significa que para evitar una confrontación directa usaran a los que estaban aquí como rehenes, explicó el rubio antes de darse la vuelta a la dirección del puente. El olor de los mercenarios de Gaz lleva alrededor de 45 minutos en el puente, 15 minutos entre que Kiyoshi vino y que llegaran al puente es mucho tiempo para él. Concentrando sus sentidos, Naruto continuó detectando cada uno de los detalles necesarios. El olor de la sangre proveniente de Abi se extendía un par de metros junto con la de Sai y Akimitsu, aún más importante que eso, extendiendo su sentido del oído podía localizar dónde estaban. Carajo, no están en el puente. Pensó mientras fruncía el ceño, estaba alrededor de 4 kilómetros, bastante cerca, pero era justamente en el centro del pueblo. ¿Qué haremos entonces? ¿Los rescatamos? Preguntó Satsuki mirando a Naruko y Arashi.
El pelirrojo buzo es más fácil matar a los que les capturaron, resolvemos de golpe el asunto sin necesidad de ir en hurtadillas. Gran plan, oh grandioso líder, están en un área poblada en medio de la ciudad, y con Kiyoshi allí mismo. A menos que busques arrasar con toda la aldea, lo único que sucederá es que nos maten a todos, declaró sarcásticamente Naruto mientras doblaba las rodillas y se inclinaba hacia adelante. El ojimorado se crispó ante el insulto, mirando enojado al rubio, ¿y tú qué planeas, perdedor? Si están en un área poblada no vamos a poder ocultarnos tampoco. Por si se te ha olvidado, somos shinobi. Ocultarnos entre las personas es lo que hacemos, casi con enojo, el ojiazul continuó, apretando su mano y pareciendo como si estuviera a punto de correr, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Ah? Preguntaron los tres al mismo tiempo. Ustedes dos perfeccionaron el senjutsu de los sapos hace meses, no paraban de presumir eso en la academia, ¿cuánto tiempo necesitan para sacar a todos de donde están y luego poder usar el senjutsu? Naruto se rascó la mejilla, pensativa, si no es demasiado lejos llegaríamos en 3 minutos, más 7 minutos que nos tomaría ir al modo sabio. 10 minutos, declaró inhalando una vez. Me encargaré de Kiyoshi y entonces, soltando el aire en sus pulmones, la armadura del rayo le cubrió. Los tres que estaban detrás suyo no pudieron evitar retroceder ante la fuerza que tenía la electricidad que soltaba el cuerpo del rubio, casi pareciendo el Chidori de Kakashi ante el chirrido que generaba. Una única vez, Naruto miró hacia atrás. Antes de volver a mirar al frente y empezar a correr a toda velocidad, desapareciendo en el parpadeo de un ojo. Fue un segundo. Eso fue todo lo que se necesitó realmente para que todo pasase. Después de llevarse a los rehenes a Gat, estos fueron usados para que los ninjas de Konoha se rindiesen y dejasen que les introdujese un sello que hacía que su chakra fuese disruptivo. Incluso entonces, fueron llevados lejos del puente y encadenados contra cruces, puestos enfrente de todo el pueblo. Estaban en la misma situación que Kaiza, el único que antes se había puesto en contra de Gat. Parado en medio de eso, Kiyoshi bufó por la nariz, al lado de Zabuza y Aku. Era un ninja, y los ninja no siempre hacían misiones para salvar personas, incluso aunque se sentía mal por las personas de allí, no podía hacer nada por las órdenes que le fueron dadas. Y sin embargo, mientras escuchaba el discurso del magnate al pueblo, de cómo las mujeres iban a ser violadas por todos sus hombres, y viendo las herramientas que iban a usar en los hombres, no pudo evitar pensar algo. En el instante en que les pusiera un dedo encima, le cortaría la cabeza de Gat sin dudarlo. Eran los compañeros de Naruto los que estaba amenazando, más en concreto, eran de las pocas personas que le apreciaban, había ganado respeto por el rubio, suficiente como para no dejar que sus compañeros murieran. Su mano se puso en una posición similar a una espada, viendo cómo Gat se acercaba a Abi, no escuchando realmente sus palabras. Sus ojos se abrieron de golpe, las vibraciones de sonido de las bocas de todos los presentes, soltando un jadeo apenas salieron de sus bocas. Giró su cabeza a un lado. Menos 25 veces, golpe de clavo. En un solo segundo. De un salto, una figura encapuchada cubierto en negro rojo, le golpeó la cara con una fuerza sobrehumana. Impulsado por el golpe, una onda de choque le mandó a volar, antes de que una segunda onda de choque agitase su cuerpo, seguida de una tercera, una cuarta, una quinta y luego sucesivamente, parecía recibir golpes invisibles que le hacían girar en el aire. Luego otro segundo paso, en donde las cadenas fueron rotas, y los ninjas de Konoha caían al suelo. Perdón la tardanza, murmuró el rubio inclinándose hasta poner su mano sobre las costillas de Abi y que sus manos brillasen levemente en verde, esta alzando la mirada, despertándose lentamente, y viendo la cara de Naruto. Sin decir ni una palabra más, nuevamente brincó a una enorme velocidad. Derrapando el suelo con sus pies, Kiyoshi lentamente pudo detenerse en medio del aire. Un brazo de luz dorada fue creado donde antes estaba solo su muñón, aterrizando enfrente, doble, golpe de clavo 50 veces. Ton. 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 Era el sonido que se escuchaba cuando los dos puñetazos impactaron contra el estómago de Kiyoshi, aumentando nuevamente la velocidad a la que salió disparado, rebotando contra el suelo y siendo empujado decenas y luego cientos de metros lejos. No he terminado.
Gruñó Naruto empezando a correr contra él a una enorme velocidad, dejando atrás la aldea mientras el cuerpo de Kiyoshi rebotaba en el agua, apareciendo enfrente de él justo cuando el 50 golpe llegó. Sus brazos parecían como dos lanzas a punto de ser lanzadas, doble pistola de clavos. Esta vez, un único golpe fue lanzado, con una fuerza tal que el agua del lago salió disparada a los cielos por decenas de metros, el brazo de luz que había creado Naruto fue destrozado por la fuerza empleada, luego de eso empezó a correr cuando el ninja de Kuno fue disparado a una velocidad descomunal, impactando un segundo golpe directo en su estómago. Kiyoshi fue mandado a volar contra una gigantesca roca en medio del agua, a cientos de metros de donde estaba Naruto, rompiéndola a la mitad con su cuerpo. 4 segundos habían pasado. Soltó Kiyoshi lentamente levantándose, su camisa completamente destrozada junto a parte de su pantalón, con múltiples rasguños y heridas, además de una marca morada de un puño en su estómago. Tosió sangre a un lado, casi vomitándola, mostrando que no había quedado impune ante tremenda cantidad de daño. «Hijo de, perra, sigues con vida», declaró el Yuri con una sonrisa enorme, limpiando la sangre de su boca. «Y casi completo», declaró viendo los últimos atisbos del brazo de luz que creó desaparecer como si nada, dejando de nuevo el lugar vacío. «Te ves completamente diferente a antes», respondió el ninja de Kumo notando el cambio de ropa, pero sobre todo, la fuerza que iba detrás de sus ataques. Tronando su cuello a un lado, el rubio continuó «Tuve que adaptarme un poco, mi estilo de pelea necesita normalmente de 2 brazos», declaró alzando su muñón casi burlonamente. «En todo caso, esta vez supongo que le seguirán mi otro brazo y pierna si me descuido contigo». Antes había peleado con autofagia para tenerte con la guardia baja, comí hasta casi matarme a mí mismo, porque me quería asegurar de tener hasta la última reserva de energía. Eres el primero que conozco que usa comida para pelear, dijo Kiyoshi riendo para sí mismo, lentamente caminando hacia el rubio. Lo sé, alzando su única mano, un enorme pilar de luz fue creado en la palma de Naruto, de al menos 100 metros de alto y 50 de ancho. Ni una sola palabra más fue dicha. El enorme pilar fue lanzado con casi nada de fuerza a una velocidad ridícula contra el Yuri, mientras que Naruto empezaba a correr contra él nuevamente. Kiyoshi saltó y empezó a correr por el enorme pilar, este chocando contra el suelo al mismo tiempo que corría, viendo cómo el rubio se acercaba a una velocidad tremenda. Al llegar enfrente del otro, la armadura del rayo apareció en ambos, como espejos. Puñalada del infierno. 3 Nukite. Apuntando sus dedos contra el pecho de Naruto, no hizo lo mismo que antes. Si se dejaba apuñalar por eso, lo partiría a la mitad. Giró sobre su propio cuerpo, haciendo el cuello a un lado, y como una serpiente, lo movió como si estuviera azotando con ella. Su mandíbula y dientes se cerraron sobre la mano de Kiyoshi, rasgando la carne y apretándola con todas sus fuerzas. Jigoku Ken, espada del infierno. Pensó Naruto antes de chocar su única mano con la palma extendida sobre el codo del ninja de Kumo. Crush y un sonido similar a un trueno se escuchó cuando la mano de Naruto cubierta con la armadura del rayo chocó contra el brazo de Kiyoshi Jigoku Ken. Jigoku Ken. Jigoku Ken. Jigoku Ken. Jigoku Ken. Ku. Gruñó Kiyoshi cuando el dolor finalmente llegó, pateando en el estómago al rubio y mandándolo a volar, el pilar de luz debajo de ellos partiéndose ante el corte que Naruto soltó. Miró incrédulo como su mano se había casi despedazado en una fracción de milisegundo. Aún más importante que eso, fue la velocidad que Naruto usó. Había sido en total casi 180 golpes en 10 nanosegundos, dados a una velocidad tal que su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo para registrar el dolor. No, de hecho, ni la luz había tenido suficiente tiempo para llegar a sus ojos. Su brazo por estar entre las mandíbulas del rubio fue jalado y desgarrado, estaba casi destrozado así que apenas hubo carne para unir las 2 mitades. Bueno, ya tenemos el terreno igualado. Escutiendo el brazo a un lado, Naruto se preparó para pelear de verdad, sacando el cuchillo de supervivencia de su rodilla, poniéndose en posición para pelear, el sudor perlando su frente de forma leve y la armadura del rayo externa desapareciendo de su cuerpo. Kiyoshi miró donde antes estaba su mano derecha, extendiendo su brazo restante y usando los rayos que salían de su cuerpo para cauterizar la herida de la sangre que salía.
Veamos, use la armadura del rayo al máximo, mientras él la usó a media potencia, gaste bastante energía para golpear tan rápido, rompí el metacarpo de mi mano derecha así que, no puedo seguir usando la espada, solo me quedan la lanza y el taladro. No puedo usar la armadura externa por mucho tiempo así que aumenta mis sentidos con el Raiton será suficiente, tendré que cubrir solo la extremidad con la que ataco. Pensaba Naruto, tenía que sacrificar la defensa y ofensiva de sus ataques por velocidad y versatilidad, mientras que no podía evitar sentir que algo malo se avecinaba. Kiyoshi alzó la mano al aire. Naruto saltó. Un rayo de color amarillo cayó justamente donde antes estaba, electrificando el agua y mandándola a volar a los aires, generando una explosión que casi le daba a Naruto. TCH, chasqueando la lengua, los reflejos aumentados de Naruto fueron capaces de ver como un segundo rayo estaba justamente encima suyo, y él seguía en medio del aire. Magnetismo. Pensó el rubio antes de usar lo segundo que había aprendido sobre controlar la electricidad, y para lo que estaba vistiendo tanto metal. El metal en sus rodillas giró a una enorme velocidad, haciendo que diese una voltereta en el aire y esquivando a centímetros el rayo. Aterrizando en el suelo, la electricidad zumbó y se dispersó cuando estaba cerca de ella. Eso era magnetismo, simplemente lo usaba como un campo de fuerza alrededor suyo, no era más que alrededor de 30 centímetros a su alrededor, pero era lo que necesitaba. Empujando el metal a un lado, y por estarlo vistiendo, aumentaba su maniobrabilidad, permitiéndole controlar su propio cuerpo como una marioneta de forma que no podría normalmente. Saliendo disparado contra Kiyoshi, Naruto mandó chakra de viento en su cuchillo, sus pies apenas tocando el suelo. Justo cuando estaba enfrente del ninja de Kuno, giró a un lado, como si patinase sobre hielo, esquivando otro rayo que cayó justo enfrente del Yuri. Enviando una patada contra la espalda del castaño, se quedó flotando en el aire antes de ser empujado por una fuerza invisible, nuevamente un rayo cayendo para evitar que atacase a Kiyoshi y él usando su magnetismo para alejarse. Sea como sea que haga eso, no puedo dejar que uno de esos rayos me caiga encima. Un solo rayo tenía una temperatura de por lo menos 3 veces la del sol, su amperaje podría matarlo por la descarga que daba. Incluso con la ropa teniendo sellos para evitar la electrificación, eso no significaba que incluso sus sellos no tuvieran un límite. Bien podría simplemente esperar a los otros. No, supongo que me quedaría sin lograr nada hasta cansarme si seguimos a este ritmo. No puedo darme el luego de... Lariat. Coke. Naruto escupió sangre cuando ahora era Kiyoshi el que apareció antes de siquiera poder verlo enfrente suyo, golpeándole el cuello con el brazo a una velocidad enorme. Aunque su ropa amortiguó el golpe, la armadura que llevaba en el pecho se cuarteó como papel mientras era alzado al aire, viendo como un total de 5 rayos estaban a punto de caer sobre él. Mierda. Los 5 rayos impactaron de golpe a Naruto, este cubriendo las partes desprotegidas de su cuerpo mientras la tela aislante de electricidad era puesta a su límite. Temblando cuando la electricidad traspasaba incluso eso, Naruto fue chocado contra el suelo, fueron unos largos 3 segundos en donde el sonido del trueno casi le rompía los tímpanos. Bien, supongo que ya los dos nos desquitamos, declaró el ninja de Kumo viendo a Naruto levantarse lentamente, solo las botas, el pantalón y las mangas eran lo que le quedaba junto a un trozo de su camisa, su pecho mostrando una quemadura justo sobre el estómago. Rencoroso hijo de puta, tengo que aprender a hacer eso, masculló el rubio con parte de su cara quemada por la electricidad, respirando pesadamente. Bien, tengo que admitirlo, eres el primero con el que me divierto tanto pelear, Naruto, declaró Kiyoshi. El mencionado suspiró nuevamente, calmando el dolor en sus heridas al enviar chakra yang por todas ellas, cerrándolas en cuestión de segundos, a tal velocidad que vapor salía de ellas. Corriendo lo más rápido que pudiera contra el ninja de Kumo con cuchillo en mano, el rubio le vio sacar un kunai para contrarrestar el pequeño choque de armas. Apenas las armas chocaron, una enorme cantidad de chispas fueron soltadas por la fricción, una vez, 2 veces, 5 veces, empezaron a chocar las armas como si se tratase de una pelea de espadas, las venas en la cara de ambos resaltándose al no poder dar contra el cuerpo del otro a pesar de todos los esfuerzos que ponían.
Impulsando el brazo del rubio a un lado, Kiyoshi recubrió su kunai con una gigantesca capa de chakra hasta que pareciera una enorme claymore, moviéndola de lado a lado. Naruto la saltó. Ahora. Una única patada fue dada por parte del rubio, dada con toda su fuerza. Alzando su mano, Kiyoshi la detuvo como si nada, solo liberando una onda de aire cerca de su cuello que apenas le afectó. Golpe de Kla. Circo láser. Antes de siquiera poder terminar su oración, el castaño liberó de su mano derecha una bola de luz que se volvió un haz de luz celeste, que le dio de lleno en la parte derecha del cuerpo a Naruto. Haciendo la cabeza a la izquierda, Naruto evitó que el ataque de Ramtón le diera directamente en la cara, su pantalón y manga quemándose al mismo tiempo que la fuerza del ataque le enviaba a volar. ¡Ca, carajo! Pensó el rubio en el aire, no pudiendo sentir el brazo y pierna derecha, sus nervios estaban casi si no es que totalmente destrozados, no podía moverlos en lo más mínimo, incluso aunque estaba mandando todo el chakra yang que pudiera a ellas, no era suficiente. Terminemos con esto, Naruto. Justo cuando se preparaba de soltar un nuevo ataque, Kiyoshi cayó en una rodilla, completamente mareado. Entrecerrando los ojos al caer pesadamente al mar y empezar a hundirse, Naruto se permitió desfasar unos segundos. Mandé una onda de aire presurizado que causó un shock en su cerebro, redireccionando el sistema nervioso y la red de chakra, no sé cuánto vaya a durar, pero lo tendré que aprovechar. Dándose a sí mismo lo más rápido que pudiera, Naruto se arrancó los restos de camisa que le quedaban, casi pegados a la piel quemada, mientras cerraba los ojos para concentrarse. Su mente comenzó a trabajar. Teorizando sobre manifestación de chakra elemental de forma externa, similar a la armadura del elemento rayo. Deficiencia y descontrol en el aire. Desventaja y conductividad en el agua. Incapacidad en control del fuego. Totón. Una fina capa de chakra del elemento tierra cubrió la piel de Naruto al instante que terminaba su teoría sobre la técnica. Usando una capa de chakra Dotón sobre su piel, empezó a endurecerla más allá de cualquier límite que pudiera, hasta el límite del material más duradero que hubiera en el planeta, superando incluso el diamante y manteniendo su elasticidad. Cada célula en su piel se ennegreció como el carbón, como si llevase una armadura, incluso su cabello quedó atrapado dentro del material negro. Armadura del elemento tierra. Una explosión de agua sucedió enfrente de Kiyoshi, y un ser ataviado en una armadura negra y con ojos completamente blancos le miraba, sus colmillos sobresalían de su cara con una muestra terrorífica, sus ojos blancos por completo, casi pareciendo un demonio. Golpeó directo en la cara al castaño, mandándolo a volar unos metros mientras giraba en el aire. Cuando se recompuso en el aire, salió disparado contra Naruto, lanzando su puño con los dedos extendidos para golpearle. Pasando su brazo por el lado contrario, envió un golpe a la cara de Kiyoshi, doblándole la nariz en un golpe con la palma abierta, enviándolo hacia atrás por la sorpresa. Apareciendo delante de él mandó un jab directo a la cara que lo aturdió por unos segundos, viéndolo lanzar un puñetazo con la mano izquierda que bloqueó con su mano derecha, luego golpeándole con la misma mano en la cara y luego dándole un golpe en el pecho con el codo. La sangre salió volando de la boca de Kiyoshi, quien ancló las piernas al suelo lanzó una patada que Naruto esquivó saltando en el aire, viendo como una onda de aire, antes de golpear con el codo la espalda del ninja de Kuno, girando sobre el suelo y barriendo las piernas de Kiyoshi. Cada uno de sus golpes eran lo suficientemente fuertes como para romperle los huesos a Kiyoshi, aumentando al límite su velocidad con la pseudo armadura del rayo. Saltó y agarró al castaño en el aire, rodando en el suelo y empezando a arrastrarlo por largos metros. Y luego empezó a correr. Saltando en el aire, Naruto se elevó en el aire por decenas de metros, sintiendo como su mano empezaba a ser electrificada cuando el ninja de Kumo empezó a usar la armadura de rayo, y él lo estampaba en el suelo con todas sus fuerzas. Naruto le sostuvo, preparando un puñetazo para aplastarle la cabeza. Un rayo le cayó encima. Naruto fue presionado contra el suelo ante el impacto del relámpago, la armadura en su espalda rompiéndose por la fuerza. Un segundo rayo cayó, seguido de un tercero, y luego un cuarto. Parándose a un lado de él, Kiyoshi miró como Naruto aguantaba los ataques presionado contra el suelo. Alzando su mano al aire, en el cielo las nubes se conglomeraban, preparando un rayo más potente que antes.
El rubio alzó la vista, sus ojos abriéndose al ver cientos, si no es que miles de rayos. Si recibía eso, iba a matarle en el primer segundo. Su chakra se iba a acabar dentro de poco, las calorías que había almacenado también estaban agotándose, y su recién creada armadura de carbono, también estaba por terminar. Bueno, si esto no me mata, pensó mirando el relámpago a punto de caer. Se lanzó contra Kiyoshi. Taladro del infierno. Girando sobre sí mismo con los dedos extendidos, Naruto usó la puñalada del infierno en la punta de su dedo índice, y al mismo tiempo giró, aumentando la capacidad de perforación de la técnica. Y luego el rayo le cayó encima. Ante la presión del aire que generó, los electrones del rayo empezaron a agitarse a su alrededor, al mismo tiempo que chocaba contra las costillas de chakra que habían aparecido sobre el hijo del octavo hombre más fuerte. Los relámpagos que rodeaban a Naruto empezaron a ser absorbidos mientras la estática generada agitaba su cuerpo. Había entrenado también con la carga que un rayo podía tener, acababa de hacer algo increíblemente estúpido y eso fue absorber millones de voltios en un solo instante. Su cuerpo al instante se resintió ante la descarga, desde sus nervios a sus neuronas, toda la electricidad que le surcaba casi quemando su sangre y explotándole el corazón por la descarga. La criatura etérea que protegía a Kiyoshi se cuarteó. Los ojos blancos de Naruto miraron al sorprendido Yuri, antes de ver cómo pasaba a ser un borrón de color negro y blanco, cubierto de relámpagos. Convirtiendo el rayo natural en chakra, Naruto recargó hasta la última gota de su chakra. Traspasó las costillas de chakra y agarró del cuello al castaño, antes de empezar a correr y estamparle contra el suelo. La tráquea del Yuri crujió levemente por la fuerza que empleó, antes de sentir cómo dejaba de ser empujado contra el agua y pasaba a ser azotado contra el suelo. Mirando hacia un lado, notó la construcción de roca algo borrosa. ¿Esto, es el puente? Pensó Kiyoshi mirando cómo Naruto le había estampado justamente en medio del puente donde antes habían peleado, y escuchando las costillas que le rodeaban agrietarse cuando las garras de Naruto se aferraron a ellas. Plantando sus pies en el suelo, el ser ataviado con la armadura de carbono empezó a arrastrar las costillas de chakra por todo el kilómetro de distancia del puente. Usando externamente una armadura que le hacía más duro que un diamante y su sistema nervioso mejorado para ser más rápido que el rayo, el chakra de Naruto era gastado a una velocidad ridícula. Y luego el ser etéreo empezó a crecer. Primero fueron más huesos, luego carne, luego una armadura, y para cuando el alentado paso de Naruto fue notable para él mismo, notó como ahora cargaba un gigante de color plateado. Manteniéndolo sujetado de la pierna derecha al gigantesco ser, las piernas de Naruto cedieron antes que su voluntad. Un crujido fue escuchado cuando el hueso salió partido a la mitad de las piernas del rubio. Un gruñido bestial vino de parte del demonio de armadura negra mientras ponía todas sus fuerzas en ello. El hueso empezó a ser empujado dentro mientras empezaba a moverse, ganando nuevamente impulso. A cada segundo, sus piernas rompiéndose más y más. Y luego lo lanzó al aire. En toda la pelea, Naruto nunca trató de ganar tiempo en lo más mínimo. Todos y cada uno de sus ataques fueron puestos con toda la fuerza que tuviera, porque si quería sobrevivir, no podía esperar que nadie viniera a ayudarle. 10 minutos habían pasado. Futon, Rasen Shuriken. Dos enormes shuriken de viento fueron lanzadas al aire, mandadas a volar contra el ser etéreo, y cuando chocaron contra esta, un enorme domo fue creado en cada lugar donde chocaron. Se rió Naruto mientras la onda de aire que soltaban, tan poderosa como para mandar a volar árboles, no le afectaban meramente por haberse aferrado al suelo. Esto supera todo lo que tengo. Pensó dejando que la armadura lentamente dejase su cuerpo. Y sin embargo, autofagia. Fue su pensamiento justo cuando su cuerpo llegó al último atisbo de energía que le quedaba, un aura roja cubriéndole cuando el segundo aire llegó. Ni un solo rasguño, murmuró viendo al que casi parecía una deidad alzar suelo, alzando la mirada a los cielos. Gigantesco era la mejor forma de definirlo. Era de suficiente tamaño como para proyectar una colosal sombra en Nami no Kuni, un enorme tengu de ojos amarillos y cuerpo plateado, con una armadura samurái y dos alas en su espalda. Sea lo que sea esto, es ridículo que exista algo igual, murmuró el rubio suspirando. Sabía que la diferencia de fuerzas era demasiado grande. Simplemente no se imaginó que, tanto. ¿Qué es esa cosa?
murmuró Arashi a un lado suyo. Él y Naruko tenían unos extraños tatuajes anaranjados en sus caras, la velocidad con la que llegaron fue tremenda. El gigantesco ser plateado bajó su mirada al suelo, casi parecía como una máquina haciendo aquello, y un rombo en la frente, flotaba Kiyoshi. Supongo que no puedo evitarlo, pero tendré que pelear contra los creídos también, declaró Kiyoshi bajando su mirada hacia Naruto. Como una muestra de respeto hacia ti, Naruto, supongo que lo único que puedo hacer es poner todo mi poder en este último ataque. Los ojos de Naruto brillaron al instante que miraba el puño del gigante descender sobre él, lo suficientemente grande como para que rompiera a la mitad del puente de un solo golpe. Minimizado ante ese tamaño, Naruto contempló la muerte. Ya llevé a mi brazo al límite, no puedo usar el golpe de clavo de nuevo, no tengo chakra suficiente para sanar los huesos rotos y mis nervios siguen afectados por el rantón, no había forma alguna en que sobreviviera al siguiente golpe que descendió como un meteorito. Naruto y Arashi saltaron, no tenían suficiente tiempo como para ir a salvar al rubio, y este estaba en punto muerto. ¿Y eso qué? Lanza del infierno. Exclamó Naruto lanzando una patada recubierta de relámpagos con toda su fuerza, golpeando hacia arriba el puño del gigante. Como si se tratase de patear una pelota, el brazo se alzó al aire con una enorme fractura en él. El hueso en la pierna de Naruto saliendo de la pierna de Naruto ante el impacto, con un sonido tan asqueroso que casi parecía que mutilaban a alguien. Se había destrozado la pierna para un único golpe que solo le compraba más tiempo. ¿Y eso qué? Los restos de metal en su ropa le hicieron usar su control del magnetismo para salir disparado de allí, viendo al enorme gigante soltar un único aleteo para separarse de él. Sus ojos se fruncieron al ver cómo el gigante creaba un colosal arco hecho de electricidad en el aire, sosteniéndolo con solo una mano. Esta, está empezando a absorber energía natural de los alrededores. Declaró Naruko alarmada al ver la enorme criatura empezar a ser recubierta de rayos. Nos jodimos, murmuró Naruto mientras empezaba a caminar contra aquella especie de deidad. Oigan, sus dos hermanos se giraron a verle, el sudor y el miedo surcaba sus caras, al mismo tiempo que Naruto casi parecía resignado, ¿cuál es, su técnica más poderosa? Preguntó de repente. ¿A qué viene eso? Arashi, deja de estar preguntando y responde la puta pregunta, le gruñó molesto el rubio. La técnica de ahora, podemos hacerla más grande pero toma tiempo, explicó Naruto antes de que los dos empezaran a pelear. Un enorme rayo surcó cerca de ellos, pasando por el puente y destrozándolo, mandando roca ionizada a todos lados, viendo como el ya de por sí gigante ser plateado se hizo aún más colosal, rellenando su interior hueco con relámpagos y formando una única flecha de relámpagos en un arco igualmente hecho de rayos. Su sola presencia hizo que los cielos se ennegrecieran, el agua de los mares empezando a evaporarse, la roca salía como lava disparada, al estar cerca de Nami, ni siquiera la ciudad era salvada de la destrucción. Solo por su presencia, todo en 5 kilómetros fue destrozado, incluido el puente Boya. Poner todo el chakra que me quede en poner una barrera lo suficientemente fuerte como para aguantarle unos segundos, así que dejen de perder el tiempo y empiecen a hacer eso. Incluso aunque la hagamos, esa cosa es demasiado poderosa como para detenerla. Declaró Arashi. Poniéndose al borde del puente, el cabello del rubio se agitaba ante la enorme cantidad de energía que soltaba la cosa que creo que yo si no lo vamos a detener, no lo podemos detener. Vamos a desviarlo. En 10 explosiones de humo, Naruto miró como Naruko y Arashi hicieron lo que les dijo, empezando a usar 5 clones para hacer una bola de chakra rotante que conocía muy bien. Esta cosa que Gaara no podría parar en lo más mínimo alguno de los dos ataques que ellos van a lanzar, pero solo tendré que desviarlo aunque sea unos centímetros. Probablemente, gastaría cada gota de su chakra en eso, no, gastaría incluso más que eso, el riesgo de morir por falta de chakra era demasiado alto, y, ¿eso, qué? Una mano se alzó al cielo. Una flecha fue disparada. Furia del cielo. Una barrera de luz se formó enfrente de Naruto, translúcida y casi transparente, teniendo un brillo multicolor. Más de 50 metros de ancho y alto, suficiente como para cubrir a los tres. Y luego, cientos más de la misma barrera fueron creadas, con una ligera desviación de 90 grados. El espacio se distorsionaba ante la velocidad y poder que iba detrás de la flecha gigantesca de relámpago, tan grande como una bestia con cola y tan rápida como la luz.
En un nanosegundo, surco cientos y miles de metros, yendo a la dirección donde estaban los tres hermanos. No había manera de que algo sobreviviera contra aquella creación de la destrucción. La flecha se estrella contra el escudo. La lanza de los cielos hecha de millones de relámpagos. Esa flecha fue detenida. Irradiando una tormenta de calor, la flecha penetró el escudo. Fue detenida por un solo centosegundo. Por meros instantes imposibles de comprender, la lanza era detenida, y luego penetraba el escudo como si nada. Eran simples barreras hechas de luz dura, tan resistentes como el diamante, incluso entonces, no aguantaban nada en lo más mínimo contra ataques así de poderosos. En un solo segundo, 100 escudos fueron destrozados. Antes de poder siquiera tener tiempo para contemplar, Naruto perdía todas sus defensas en meros parpadeos. NH. Más de 800 escudos fueron destrozados en un instante, solo 50 escudos sobraban, y en ellos pudo poner lo último de su chakra. En solo un segundo, la presión de aire casi le mataba por los dos lados, sintiendo como dos enormes torbellinos estaban detrás suyo, la última barrera cayó en el instante, que escuchaba como sus dos hermanos soltaban sus ataques. Cuando la barrera se rompió como vidrio, Naruto fue lanzado hacia atrás por la presión del aire. Al mismo tiempo, dos enormes esferas pasaron a los lados de su cuerpo. Odama Rasen Shuriken. Él solo se quedó volando, con la conciencia completamente desaparecida. Miró con los ojos borrosos el rastro de destrucción que dejó la flecha, y al mismo tiempo, vio las dos shuriken gigantes a punto de impactar contra la técnica más poderosa de Kiyoshi. Y luego, nada. Chocando contra el puente, Naruto se esperó una explosión de proporciones enormes, o ver la flecha siendo enviada a otro lado. Pero nada de eso vino. Consideró, por pocos segundos, que estaba muerto. Antes de poder abrir uno solo de sus ojos. Y luego, su ojo se abrió enormemente al ver cómo las dos técnicas estaban flotando en el aire, como si estuvieran congeladas. Su cuerpo destrozado se levantó lentamente, por la expresión en los rostros de Arashi y Naruko, no era solo él. Un único sonido se escuchó. El aleteo de un ala. Un silencio sepulcral era lo que quedaba después de eso, en el que todos los presentes solo pudieron alzar sus cabezas con lentitud. Tal fue el silencio, que el susurro de Kiyoshi pudo ser oído perfectamente. Padre. El corazón de Naruto empezó a bombear sangre a ritmos alarmantes, atrayendo a sus pulmones todo el oxígeno posible, sus bobinas de chakra empezando a dar más de sí para recuperar sus energías, todo en todo, era su cuerpo trabajando a un ritmo desmesurado para sanarse. Ese era el miedo que le dio ver a eso. Una gigantesca ave con tubos de metal negro perforando su pico y con ojos anillados fue lo primero que vieron, apenas de la mitad del tamaño del Tengu blanco que había creado Kiyoshi, y aún así, incluso más aterrador. En la base de su pico, una persona estaba sentada con las piernas cruzadas y la mejilla sobre el puño. Incluso a la distancia en la que estaba, todos podían ver perfectamente sus ojos, los mismos que los de la criatura que montaba, con anillos concéntricos y completamente blancos, con tomoes en cada uno de los anillos. Con cabello café y piel bronceada, vistiendo unos pantalones a cama negros y unos guantes rojos en sus puños, dejando ver su torso de musculosos que parecían cincelados en roca. Les miró hacia abajo, con esos ojos inhumanos. Y Naruto se puso en guardia al instante. No era por ningún tipo de valor, de hecho, era justo lo contrario. Era puro terror. Él y sus hermanos representaron bien los distintos lados de lo que podía pasar cuando tenías miedo. Sus instintos le obligaron a ponerse en posición de combate en un segundo, su cuerpo mismo estaba aterrado hasta el punto que cada uno de los procesos corporales en su cuerpo se aceleraban por el terror. Arashi y Naruto dieron dos pasos en reversa. Los tres podían sentirlo. Lo que tenían enfrente suyo no era humano, ni algo que pudiera ser comprendido por ellos, pero simplemente un ser infinitamente más fuerte. Sus técnicas estaban en el aire, congeladas como si detuviese la reproducción de un video. Y el castaño se limitó a chasquear los dedos. Como si nunca existieran, las dos técnicas desaparecieron en el aire. Lo has hecho bien, Kiyoshi. Es hora de que nos vayamos a casa, declaró el hombre con voz calma y serena. El gigantesco ser plateado del Yuri se deshizo en el aire, mientras este aterrizaba sobre el suelo. ¿De qué hablas, papá? La misión aún no ha terminado.
Te explicaré las cosas con mayor calma después. Por el momento, será mejor que vuelvas a Kumo. Seguido de sus palabras, se giró a ver a los de Konoha. GH. Soltó Arashi viendo cómo la gigantesca ave descendía lentamente hacia donde estaban ellos. Parándose, aquel hombre empezó a caminar hacia ellos, sin una sola muestra de agresión. He puesto una barrera sobre Nami, así que el resto de ustedes está a salvo. Gracias, por cuidar de mi hijo, te arrancaron el brazo, Kiyoshi. Ignorando a los de Konoha, el hombre adulto preguntó curioso, mirando cómo a su hijo le faltaba el brazo derecho solo, saldaba cuentas con alguien. Te lo reconstruiré luego entonces, tu madre me matará apenas lo vea. Girando su cabeza, el castaño mayor miró a los tres presentes, dos de ellos casi brincando al verle, y el único que estaba allí dispuesto a pelear con él era alguien sin mano e igual de asustado que los otros dos. Sonrió Seishi. Vamos a casa, Shigemi, te preparo Taiyaki, le dijo a su hijo como si nada. El ninja de piel morena soltó un suspiro algo avergonzado, brincando sobre el ave gigante que montaba su padre, y esta empezó a aletear sin más, ignorando a los otros dos ninjas de allí. El castaño menor habló. Oí, Naruto. La próxima vez que te vea me tienes que enseñar esas cosas que hiciste con la puñalada del infierno. Le dijo mientras el ave empezaba a aletear más rápido. El mencionado solo se quedó callado, viendo cómo la criatura se alzaba en el cielo hasta perderse de la vista. Y luego los tres cayeron al suelo. ¿Qué fue eso? Se preguntó Naruto cayendo de rodillas, la cara completamente sudada y el cuerpo temblándole. ¿Qué importa? Estamos vivos, declaró Arashi cayendo completamente de espalda contra el suelo, tragando saliva después de que la garganta se le secase por completo. Naruto era el único parado, no tanto como por querer, sino porque se le habían entumido las piernas, se le había olvidado que estaban rotas. No supo cuánto tiempo estuvo parado o sus hermanos acostados, pero lo que sí supo es que fue suficiente tiempo como para ver cómo el resto de sus compañeros de Konoha venían a la distancia, saltando entre las partes destrozadas del puente para correr hacia ellos. Naruto trató de abrir la boca al ver cómo Satsuki era la primera en llegar corriendo. Y luego pasado de largo. Arashi, ¿estás bien? Esas palabras tuvieron un peso más fuerte del que pensó que tendrían cuando el resto de los que venían igualmente pasaban de largo. Girando su cabeza a un lado, pudo ver cómo todos estaban hablando y tratando de ayudar a Arashi y Naruto a levantarse. Ante la emergencia de que ellos dos estuvieran heridos, Naruto quedó olvidado en aquel puente que tanto se esforzó en terminar recientemente destrozado. No pasaba nada. Ellos estaban bien, solamente habían gastado bastante chakra y fueron asustados un poco, pero eso no era algo que ninguno de ellos pudiera saber con seguridad, así que poco se tardó en que todos tomaran precauciones al respecto. Naruto podría haber dicho algo para hacerse notar, pero no lo hizo. Se puso las manos sobre las piernas destrozadas y las sobó, apartando un poco la tela ensangrentada para ver los daños, pero se topó con un problema. Puro hueso limpiamente partido fuera de su carne, y un dolor que lo hizo palidecer, pero no gritar. Todavía había jolgorio allí por lo recientemente sucedido y no supo por qué. Miró al preocupado grupo, que no escatimaba en esfuerzos por cuidar de esos dos que apenas había sido rozados y que ya se quejaban por el exagerado tratamiento. Pudo ver a Satsuki abrazando a Arashi preocupada, pudo ver cómo todos les tendieron la mano para ayudarles a levantarse. Naruto tragó saliva antes de empezar a caminar, solo, estremecido de dolor. La adrenalina yéndose, dejándole nada más que el dolor. Se tambaleó, pero nadie le ayudó a mantenerse en pie y casi cae. Suspiró de puro sufrimiento cuando se golpeó la rodilla y las vibraciones llegaron hasta su herida. Los observó en silencio largo rato, sin saber qué era lo que atraía su atención exactamente. Simplemente ellos estaban cansados y él estaba casi muerto, herido, y a decir verdad, aunque nunca lo reconocería, le dolía lo suficiente como para precisar ayuda. Pero no la había. No para él. Naruto suspiró, luego miró hacia los lagos de Nami. Si usaba lo que había recuperado de chakra para usar la armadura del rayo y forzaba sus piernas, se iría sin que a nadie le importase. No hubo necesidad de que volteara a ver hacia atrás. Nunca la hubo, nunca hubo nadie para que necesitara ver hacia atrás, nunca hubo nada para que él se quedase en ningún lado. Nunca hubo un hogar para alguien como él, y ni una sola vez hubo un motivo para quedarse.
Un paso fue todo lo que pudo dar antes de caer, sin que sus piernas pudieran más. Pero nunca tocó el suelo. Un cuerpo pequeño le atrapó, casi aplastándole por el peso de su cuerpo, y el agarre de quien le sostuvo era bastante suave. Sus ojos giraron con lentitud hacia quien le atrapó, abriéndolos lentamente, con la boca entreabierta. Naruto. Ese único susurro le mandó un escalofrío por la espalda, genuina preocupación y suavidad fue lo que escuchó, como nunca antes en su vida. ¿Estás bien? Ni una sola palabra pudo salir de su garganta al ver la cara de preocupación de Abi, quien usaba todas sus fuerzas para sostenerle, ayudándole a apoyarse. No creo que lo estés, será mejor que te sientes, las palabras de Akimitsu mientras le sostenía el brazo hicieron que igualmente lo mirase, con la expresión incrédula que tenía desde antes, y los ojos brillando. Una mano se pasó por su espalda, sosteniéndole del otro lado, y también apoyándole. Ven, trata de no apoyarte mucho, la voz de su sensei sonó en los oídos de Naruto mientras los veía, a ellos tres, haciendo su mejor esfuerzo para levantarlo. Sus ojos se agitaron, un ardor empezó a surgir en ellos. Sus dientes presionaron su labio inferior, tratando de controlar el temblor que amenazaba con surgir, dejando que una cálida cosa saliera de sus ojos en el momento en que los cerró. Gracias. Unos segundos de silencio fueron seguidos, lo suficiente como para que incluso los que cuidaban a los otros dos hermanos tuvieran que girar sus cabezas para ver lo que pasaba. El cómo los labios de Abi se presionaban sobre los de Naruto, eran algo que dejó a todos atónitos. Fue cosa de unos segundos, suficiente tiempo como para que todos lo vieran. Un beso casi infantil y tímido, en donde Naruto miró con los ojos abiertos a la pelinegra, que luego se separó con la más bella sonrisa que hubiera visto en su vida y las mejillas rojas. Vamos a casa, Naruto. Naruto casi sintió el dolor de Abi cuando le ayudó a empujar el hueso nuevamente dentro de su pierna, haciendo que soltara un suspiro largo por el dolor contenido, incluso aunque podía soportar el dolor, miró cómo le dolía más a ella que a él hacer eso. ¿Estás bien? Le preguntó suavemente Abi con las manos manchadas en sangre. Las manos de la Nakano temblaban bastante después de haber colocado las piernas del rubio donde se suponían que iban, pálida como un muerto. Una leve sonrisa apareció en la cara del Oji Azul, sentado sobre una cama en donde vivía el doctor de Nami, después de la pelea con Kiyoshi toda la aldea se había puesto en celebración cuando todos los hombres de Gata habían dejado su pueblo, y la faz del mundo, finalmente. En vez de que alguno de Konoha matase a Gat, habían dejado que los de la ciudad se hicieran cargo del magnate. Un linchamiento sería la mejor forma de definir cómo fue lo que le pasó al dueño de las empresas, había sido golpeado, torturado y masacrado al punto que iba a vivir el resto de sus días conectado a las máquinas del hospital de Nami, solo conectado allí para prolongar su sufrimiento. Todas y cada una de sus posesiones fueron tomadas por los habitantes de la aldea. Naruto no había conocido una sola vez al hombre, pero no sentía nada en particular por el hecho de que lo habían puesto en un calvario absoluto. Más que nada, estaba concentrado en las fracturas que tenía en las piernas, donde el hueso rasgaba limpiamente hueso y tendón. Con las manos nerviosas, Abi dio un fuerte tirón hacia adentro y el hueso desapareció en la carne maltratada y atravesada. Aunque Naruto controlaba bien sin llanto ni movimientos innecesarios, no podía ocultar el dolor con las cantidades de sudor que descendían por su cara ni por la palidez en su piel. El rubio no emitió el menor ruido, pero cuando ella alzó la mirada para comprobar su estado vio su expresión encogida en contención de un último gruñido. Lo único que salió de su boca fue un suspiro largo antes de dejar caer la cabeza húmeda por el sudor sobre la almohada, descansando. Las manos de Yue brillaron en un color verde de forma suave mientras sanaba lo que el chakra de Naruto no podía. Tienes que tener más cuidado la próxima vez, casi pierdes las piernas, le dijo ella con nerviosismo, limpiando sus manos en una toalla más que manchada en sangre. Su chakra Yan fue mandado a sus piernas para sanar el hueso y la carne, dejando sus piernas moderadamente como nuevas, dejando el aire salir de sus pulmones mientras hacía la cabeza hacia atrás. Supongo que ya estoy bien, dijo Naruto dejando que su cuerpo por fin descansase del dolor. ¿Qué hay de ti? Le preguntó suavemente a Abi, que se sentó sobre la cama, al igual que Naruto, parecía haber dejado atrás una gran cantidad de estrés. La pelinegra suspiró, y luego alzó una mano.
Naruto parpadeó levemente cuando ella le picó la nariz con el dedo, haciendo que pusiera la cabeza hacia atrás, y ella le miró, algo enojada. Preocúpate más por ti mismo, tonto. Frotándose la nariz, el ojiazul cerró un ojo con algo de vergüenza. Yo, lo siento. Preguntó antes de ver por encima de la ventana. Una enorme cantidad de luces se veían en toda la ciudad. El jolgorio afuera era digno de un carnaval. Al notar cómo su atención se desviaba, Abby le imitó, mirando por la ventana igualmente, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Una celebración a los salvadores de la aldea, murmuró Naruto antes de simplemente estirarse sobre la cama, queriendo dormir. Sin embargo, sus palabras parecieron afectar a la ojimorada a su lado, a... Rascándose la cabeza, el ojiazul no supo cómo explicarlo concretamente, así que solo dejó que sus palabras salieran en la aldea. Se enteraron que Arashi y Naruko también pelearon contra Kiyoshi, y todos creen que como desapareció además de que ellos son los más fuertes, todos creen que ellos le ganaron a Kiyoshi, informó cerrando sus ojos con pereza. Pero tú también te enfrentaste a él. Tú fuiste con quien peleó con él todo el tiempo, declaró la ojimorada incrédula de aquello, pues ni una sola persona siquiera había mostrado interés cuando ella y sus compañeros arrastraban a Naruto en la aldea, excepto el dueño de la casa, el doctor del pueblo. Encogiéndose de hombros con indiferencia, el ojiazul habló sí, ¿y? Sorprendida, la pelinegra parpadeó, ¿cómo que y? Hiciste todo el trabajo y ellos se quedaron con el crédito, ¿no te sientes molesto por eso? Mirando el techo del cuarto por unos segundos, Naruto habló. La primera vez que practiqué Kenjutsu fue con Arashi y Naruko. Al verme, nuestra maestra Yugao, Minato y Kusina dijeron que no tenía talento para eso y que debería desistir. No importo cuánto entrenara, ni cuánto sudase y me cansase, ellos dos lo dominaban en 100 veces menos tiempo. Así siempre ha sido, ellos se llevan la atención y yo sigo entrenándome, la verdad ya no me importa, no es como que a alguien le importe que me esfuerce. Ante esas palabras, la pelinegra no pudo evitar mirarle con una incredulidad enorme. Eso era, la cosa más injusta que había escuchado en su vida. Naruto, el mencionado, bajó la mirada, antes de casi brincar de la cama cuando Abby saltó encima suyo, ella aterrizando en su estómago, casi sacándole el aire. Mirándole con rostro sorprendido, los ojos morados de Abby le devolvían la mirada de forma intensa. ¿Ese sí? Preguntó el rubio algo nervioso, viendo los grandes y morados ojos de ella brillando con gran determinación. Abby le abrazó, descansando su pequeño cuerpo en el gigante de Naruto. Yo, me doy cuenta de lo mucho que te esfuerzas, eres el único que conozco que siempre está tan determinado a hacer lo que se te propone, eso es algo increíble y aún así me molesta mucho. El ojiazul parpadeó, confundido, ¿eh? Te menosprecias tú mismo demasiado para lo mucho que te esfuerzas, ya es malo que los demás lo hagan y no lo noten, pero que tú no te aprecies me molesta, le dijo ella, enterrando su cabeza en el cuello del rubio, sonrojada. Sin saber mucho qué hacer, las manos del rubio con marcas en las mejillas fueron sobre la espalda de Abby, tratando de imitar lo que ella y Akimitsu habían hecho en apretarle con los brazos. La única razón por la que he entrenado toda mi vida ha sido para ganarle a mis hermanos, para probar que no soy un inútil. Y aún así, sigo sin estar al nivel de ellos. ¿A quién le tienes que demostrar eso? Esa era una buena pregunta. Desde que tenía memoria esa había sido su única meta, demostrar que él también tenía importancia, que su vida no era en vano, que había una razón de por qué nació aquella noche en donde se selló al zorro y donde comenzó su abandono. Pero, ¿a quién? ¿A los padres que nunca le amaron? ¿A los hermanos que siempre lo despreciaron? ¿A la mujer que amaba y que estaba enamorada de quien más odiaba en el mundo? No. Ni uno solo de ellos tomaba importancia a ojos de Naruto cuando se trataba de eso. Demostrármelo a mí, declaró con rectitud, inhalando aire largamente y viendo al techo. Viví la misma vida que cada huérfano que quedó en el ataque del Kibi, mientras Arashi y Naruko vivían una vida de lujos y adulaciones, mire lo que quedó de esa noche. El ojiazul tragó saliva, un nudo en la garganta le hacía difícil hablar, peor con la Nakano viéndole, escuchándole atentamente. Solo yo estoy vivo, recuerdo las caras de todos ellos, recuerdo sus nombres, recuerdo cuando murieron, cuando tuve que matarlos para sobrevivir, pensó lo último, con la mayor de las culpas. Yo, quiero saber que no viví en vano, que las muertes de ellos no fueron en vano.
Yo tenía nada de especial entre ellos, no había ninguna razón para que yo viviera y ellos no. Simplemente, yo solo no quiero haber hecho todo lo que hice en vano. Abby escuchó cada palabra que Naruto hablaba con sinceridad, palabras que nunca le había dicho a nadie, palabras que le carcomían desde que era niño. Había tratado toda su vida de vivir con indiferencia, porque si se ablandaba, moriría como el resto. Pero la culpa por haber hecho eso, no pasaba día en que no pensara en ello. Mato, antes de darse cuenta de la gravedad de lo que hizo, cometió cosas que le asegurarían un lugar en el más profundo de los infiernos, y luego siguió haciéndolas, para sobrevivir en las condiciones más deplorables, como una cucaracha. Se había entrenado años y años, estudiado noches sin descanso, casi matándose todos los días. Y todo para seguir estando lejos de sus hermanos. Tu vida no es en vano, Naruto, las palabras de Abby, incluso cuando llegaron a los oídos de Naruto, no hicieron que sus pensamientos cambiaran. ¿Cómo lo sabes? Las manos de la peli negra se apoyaron sobre el pecho del rubio, mirándole con suavidad. Ayudaste a todos en Nami más en un día que ellos en semanas, les diste esperanza, les diste valor para pelear por sí mismos, y ni siquiera te importa que ellos no lo noten. El rubio se le quedó viendo sorprendido ante sus palabras, para luego mirarle fijamente. Lentamente, sus ojos se suavizaron un poco, instintivamente llevando su mano a la mejilla derecha de Abby. ¿Cómo se llama eso que hiciste con tu boca? Inclinando su cabeza a un lado, Abby parpadeó confundida, tomándola de la mejilla e inclinando su cabeza hacia abajo, el rubio trató de plasmar sus labios lo más suavemente que pudiera sobre los de ella, haciéndole abrir los ojos un poco. Había un sabor dulce en los labios de ella, parecido al melocotón, eran suaves y bastante gentiles al tacto. Por su parte, la peli negra se quedó inmiscuida también en el sabor de los labios de Naruto y su textura. Había comido muchas cosas, por lo que ella sabía, podía saborear una gran cantidad de alimentos dulces, salados, picantes, casi sentía que estaba comiendo algo. Y entre los alimentos que comía Naruto, habían algunos que eran para la belleza, así que tampoco tenían los labios ásperos, eran igualmente gentiles pero firmes. Abriendo un poco su lengua y moviendo sus labios, profundizó más el tacto, el rubio la agarraba de la cabeza, sosteniéndola y evitando que se separara. Lenta y de forma cuidadosa, ella se separó, con algo de saliva uniendo sus bocas. Eso es un beso, el primer beso de ambos, le dijo ella besándole gentilmente la nariz. Me gusta, declaró él con una sonrisa leve antes de besarle de nuevo, esta vez abrazándole con los dos brazos y ambos dejándose llevar por los labios del otro. Allí, en esa noche bajo la luz de la luna, ocultados en el holgorio de cientos de personas siendo finalmente libres, estaban los dos. No eran amigos de toda la vida. No se conocían desde hace mucho. No estaban enamorados desde que se conocieron. Los dos simplemente habían combatido juntos, y en el fuego de ese combate, sentimientos afloraron. No había ninguna promesa de amor eterno. Solo eran dos chicos adolescentes normales, disfrutando de juntar su cuerpo con su compañero. En particular, Naruto tendía a dormir de una forma diferente a la normal. Había un antiguo método de meditación hindú llamado Yoga Nidra, servía para desconectar todos los sentidos excepto el oído, estando en un estado entre dormido y despierto, permitiéndole despertar en cualquier momento y descansar lo mejor posible. Sin embargo, estaba confundido. Había escuchado cómo alguien subía las escaleras, no había entrado ni una persona, así que no era nadie que no conociera. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, se preparó para despertarse si era alguien que vino a atacarle. Pero se detuvo por unos segundos, dándose cuenta en la posición en la que estaba. Seguía casi desnudo, con solo los pantalones que tenía llegándole poco más allá de las rodillas. Abby se había quitado la camisa para dormir, estando ahora con solo un sujetador negro, aunque cubierta por la manta cabría aclarar, abrazaba su brazo de forma tal que le atrapaba entre sus senos. Ella no se había querido despegar de su lado, pero ambos estaban demasiado descubiertos como para que no se entendiese otra cosa. En su tiempo de distracción, la persona que entró se metió debajo de las sábanas, haciendo que abriera los ojos de golpe. Sus pantalones fueron bajados. ¡Ah! Una lamida. Era Tsunami. Resumido. Esa noche ninguno de los tres iba a dormir. Oye, Naruto.
El mencionado mantenía los ojos cerrados mientras saltaba entre los árboles de los bosques, ahora vestido nuevamente con toda la armadura negra que tenía antes. ¿Qué quieres aquí, Mitsu? Pregunto con mal humor. ¿Por qué Tsunami-san e Inari nos siguen? También quería preguntar por qué la primera estaba abrazada a su brazo junto a Abi, la segunda cojeaba levemente y estaba roja, con la mirada perdida en el suelo. Yo, An, nosotros, nada aquí Mitsu, nada, solo sigue caminando, murmuró el rubio agradeciendo las vendas en su cara que ocultaban su sonrojo. Los tres equipos que fueron a Nami iban de regreso a Konoha después de un largo trayecto, aunque Naruto de vez en cuando en el viaje iba cargando al pequeño castaño Ibarra o a la pelinegra. Tousan, ¿cuándo llegaremos a tu casa? Inari, ya dije que no me digas así, murmuró el rubio por quinceava vez en el viaje. Aparentemente el niño había pensado en él como un padre después de ver a su madre siendo cercana a su persona, ya le veía como un héroe por salvarle de Gat. No tenía nada que ver el hecho de que su virginidad fue tomada en un trío por su madre, bueno, tal vez un poco. Ebisu y Kakashi no paraban de darle indirectas, el primer le mandaba una mirada decepcionada mientras negaba, incluso aunque tuviera un hilo de sangre escurriéndole de la nariz. Kakashi solo le alzaba ambos pulgares, sabía que debajo de esa máscara había una sonrisa similar a la de Jiraiya. Nunca en mi vida me sentí tan avergonzado. Pensaba el rubio, no ayudaba que sus demás compañeros le estaban viendo de vez en cuando. La mirada que le daba Satsuki era bastante incómoda. Llegaremos a Konoha en un par de horas a este paso, declaró Rin quien trataba de ignorar todo lo que pasaba detrás suyo. El ojiazul suspiró, en su espalda estaba Tsunami y en la espalda de Tsunami estaba Inari, después de que la casa de ellos fuese destruida, habían decidido que vivirían con él. Para Naruto hubiera sido más fácil construirles una casa nueva, oye, Naruto. ¿Qué harás al llegar a casa? Preguntó Abi curiosa después de haber pasado un buen rato en silencio. ¿No es obvio? Cuestionó con una ceja alzada y una leve sonrisa. Me voy a hacer un brazo prostético, llevo estudiando cómo hacerlos desde hace días. ¿Ah? ¿Sabes cómo hacer un brazo mecánico, Tousan? Ya deja de llamarme así, murmuró el rubio encogiéndose sobre sí mismo, ante la mirada de todos. Tu papá es listo, Inari-kun. Exclamó Tsunami suavemente, riendo junto a su hijo. Ante la mirada de todos, el rubio se encogía sobre sí mismo, avergonzado como nunca en su vida. Unas horas después, se podía ver a los equipos descansando en la Torre Hokage después de recibir sus pagas, Naruto rellenando unos papeles de informe después de decir que su brazo había sido incapacitado. Como que nos pagaron de sobra, murmuró Akimitsu pasando su mano por la enorme cantidad de billetes que ahora tenían, más de 3 millones de ríos en total. Suficiente para que una persona normal viviera casi un año, uno, sacado de la billetera personal del Hokage, declaró Naruto dándole una olfateada al dinero, podía sentir el olor a las lágrimas de Minato al hacer eso. ¿Por qué nos pagaron tanto? Cuestionó Satsuki, a ella igualmente le habían dado la misma cantidad de dinero. El rubio guardó algo de dinero y el resto se lo dio a Tsunami e Inari. Paso de una misión de rango C a una S, de hecho nos pagaron poco considerando a quienes nos enfrentamos, declaró el ojiazul antes de salir a un lado del departamento de misiones. Tousan, quiero ir a ver tu casa. Exclamó Inari completamente animado. Y el rubio por quinta vez en el día se encogió sobre sí mismo, siendo visto por todos, ¿no te vas a quedar? Sensei en persona va a venir a darnos las gracias. Ante las palabras de Rin, el rubio se dejó ser arrastrado por Inari. Tsunami no me importa. Mirando con sus ojos detalladamente la estructura, Naruto acarició levemente su barbilla al ver terminada su creación. A sus lados estaban libros en gran medida sobre mecánica, biología, biotecnología, además de una gran cantidad de libros referentes al trasplante de extremidades. Tal vez debería de no haber elegido un metal negro, murmuró para sí mismo frotándose la nariz, extendiendo sus dos brazos al mismo tiempo. El brazo negro que tenía pegado a su muñón izquierdo era completamente mecánico, y con la infusión de chakra se podía mover como uno de verdad.
Además de eso, había estado estudiando para fabricar un pseudo sistema nervioso que funcionaba al permitir circular el chakra. Podía sentir cosas con él como lo hacía con su brazo real. Su control de chakra se había estabilizado después de que su sistema circulatorio tuviera la suficiente cantidad de puntos de unión donde poder pasar. Se había tardado 3 semanas y media en terminar de hacer el brazo. Incluso con el estudio que obtuvo y los clones que usó, conseguir los materiales e ideas que tenía para el brazo era una de las muchas razones por las que se tardó tanto en hacerla. Tres cosas caracterizaban las habilidades de ese brazo. La primera, estaba hecho de un metal llamado Metroxron y uno que era casi indestructible. Incluso con una estocada usando la puñalada del infierno no era capaz de siquiera rasguñar el metal. Lo había comprado hace años en una subasta de los barrios bajos como un trozo de material en bruto incapaz de romperse, pero era imposible usarla para nada que no fuera tirarla. Era solo una piedra para tirar irrompible, pero hasta hace poco había descubierto que calentándolo a una potencia suficiente el metal se derretía y era maleable. En una nota aparte, había tenido que experimentar para aprender a usar la armadura del rayo para generar un plasma hipercalentado para fundir el metal. El brazo podía tomar forma al instante además de cambiar de tamaño a voluntad, formar más metal de sí mismo, absorbía el chakra al contacto y también todos los tipos de radiación. Su dureza podía ser determinada a voluntad, tenía anillas metálicas en la muñeca y codo para ayudarle con sus habilidades magnéticas. En segunda, además del metal, el brazo tenía otras cosas en específico. Podía soltar una red compuesta de alambre monomolecular en un formato de malla trenzada, podía cambiar entre un camión capaz de emitir un haz gravitacional de gravitones, iones criogénicos que congelaban al instante, un cañón electromagnético, incluso podía generar una barrera disruptiva de chakra a su alrededor para protegerse, además de otras cosas. Y en tercera estaba el hecho de que la había llenado completamente de fórmulas de Finjutsu. Aprovechando su vista milimétrica gracias a la visión de mosca, fue capaz de hacer sellos de un tamaño manométrico. Suspirando largamente, empezó a mover el brazo, tuvo que cortar lo que quedaba del muñón para poder conectar los nervios y tenketsu, además de asegurarse de que no hubiera aberturas para que no se llenara de polvo. Are, finalmente terminaste tu brazo mecánico, Ruto, dijo una voz a su espalda antes de sentir un par de brazos alrededor de su cuello. Mirando arriba suyo, el ojo azul notó a la peli negra con la que había estado viviendo por las últimas semanas, es decir, Tsunami. Les había traído a Konoha de forma oculta, similar a una inmigración. Nadie se había preocupado mucho por ellos después de que llegaran, y sintiéndose algo responsable por destruir la casa de ellos, les había dejado vivir en la suya. Pasando su mano por las de la mujer madura, el rubio le acarició suavemente las manos. No suenas con mucha fe, murmuró medio divertido, alzando su brazo metálico. Ah, Inar y tú no paraban de hablar de eso todos los días, nunca le vi tan interesado en construir algo. Va a ponerse muy feliz al enterarse de que está completo, dijo ella besándole la frente. En honor en la verdad, en esas 3 semanas había vivido de una forma completamente ajena a la que estaba acostumbrado. Era la primera vez que tenía a alguien esperándole en casa todas las noches, y aún más, fue algo completamente nuevo tener a alguien con quien dormir, un cuerpo cálido al que abrazar. Había visto que le gustaba cocinar junto a Tsunami, a viajar por la aldea y estudiar cosas con Inari, charlar y entrenar con sus compañeros. Se quedó mirando al techo por unos segundos, antes de sonreír, girando su cabeza y abrazando a la peli negra. Eso era todo lo que había querido en toda su vida, incluso más allá de ganarle a sus hermanos. No supo que deseaba algo tanto hasta que lo tuvo enfrente. Era amor, genuino amor. En 3 semanas, Naruto había cambiado completamente su forma de vivir de manera que no se esperó nunca, ni siquiera en todos los años que había vivido consiguió la mitad de esa felicidad. Había probado lo que era tener una familia por primera vez en la vida, se sintió feliz, genuinamente feliz. Pudo hablar y desahogar todo lo que tenía guardado desde hace muchos años. Muy en el fondo había sentido algo incapaz de describir al recordar a Satsuki, e incluso entonces, aprendió a dejar eso llevar. Por primera vez en su vida, se rindió, en lo que consideraba una de las cosas más importantes de su vida. Se había rendido con Satsuki, seguía queriendo vencer a sus hermanos, pero había entendido que su amor por la Uchiha no iba a ser correspondido.
Lo mismo sería si se hubiera enamorado de Sakura Ohino en vez de ella. Con Abi Tsunami había aprendido lo que era el amor mutuo. Además, no estaba planeando hacerse un harén como para tener varias mujeres, ni tampoco le podría dar ningún motivo a ninguna mujer para estar con él sabiendo que hay más chicas. Era como que ellas le invitaran a estar con ellas sabiendo que estaría con otros hombres, así que el hecho de estar en una relación con dos mujeres ya le parecía algo de mención. Naruto no hacía una distinción de género en nada porque no sabía cómo hacerla. Tener varias parejas para él se miraba igual de raro en ambos géneros. A sus ojos, lo único que podía hacer era demostrarles todo el amor que tuviese hacia ellas. Por primera vez, Naruto pudo abrazar a Tsunami con dos brazos, con la fuerza suficiente para hacerla sentir todo lo que él sentía. ¿Quieres que invite a Abi esta noche, verdad? Claro que quiero.